Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar responsablemente en el proceso de toma de decisiones públicas sobre aspectos ambientales. Ese derecho se conoce como participación ciudadana. La participación ciudadana involucra, por un lado, la posibilidad de acceder a la información pública sobre temas ambientales y, por el otro, a emitir aportes y opiniones. Antes de iniciar un proyecto de inversión, el titular del proyecto debe presentar un estudio de impacto ambiental. Y durante la elaboración y evaluación de dicho estudio, la población tiene la posibilidad de informarse y opinar. Así, la participación ciudadana es un proceso que promueve un diálogo abierto, transparente, responsable, entre el Estado, el titular del proyecto de inversión y la comunidad que lo rodea. Este es el punto de partida para una relación de confianza entre todos los actores involucrados. El SENACE, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, es la encargada de asegurar el derecho a la participación ciudadana en los procesos de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esto implica dar a conocer oportunamente los beneficios y retos que acompañan a un proyecto de inversión. Por su parte, la comunidad puede brindar información relevante sobre su entorno ambiental y social, así como de sus conocimientos tradicionales. Es necesario reconocer que las poblaciones tienen derecho a una participación ciudadana adaptada a su idioma, usos y costumbres, reconociendo todas las regiones de nuestro país. Por su parte, el SENACE busca asegurar una participación ciudadana inclusiva, vale decir, que la información llegue a todos. Si tomamos en cuenta esos principios, entonces se habrán generado las condiciones para asegurar una participación ciudadana verdaderamente efectiva. Ahora explicaremos de qué manera podemos participar. Antes de iniciar un estudio de impacto ambiental, el titular de un proyecto de inversión debe presentar al SENACE un plan de participación ciudadana, vale decir, un documento que detalla los mecanismos de participación ciudadana a ser desarrollados por el titular del proyecto durante la elaboración y evaluación del estudio. Existen diversos mecanismos de participación ciudadana. Algunos son obligatorios y otros son voluntarios. En general, cada proyecto requiere mecanismos que se adapten a la realidad social del entorno. Entre los principales tenemos los talleres informativos, reuniones donde el titular explica a la población los alcances del proyecto y del estudio de impacto ambiental que están realizando. Las audiencias, reuniones que cierran el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, donde el titular del proyecto presenta, entre otras cosas, sus compromisos ambientales y sociales. La oficina de información, espacios permanentes donde se ubican orientadores que explican sobre el proyecto y el estudio ambiental. El buzón de sugerencias, ubicados en lugares visibles y accesibles para los pobladores, donde los que deseen pueden colocar sugerencias al estudio de impacto ambiental o al proyecto. La participación ciudadana no acaba con la aprobación del estudio de impacto ambiental. Todo lo contrario, en el estudio se incluyen mecanismos de participación ciudadana que serán adoptados por el titular durante la vida útil del proyecto. Una comunidad informada se encuentra preparada para opinar y participar. Una población que participa contribuye a mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Buenos días a todos. Mi nombre es Noela Santa Huerta Bojorques y represento al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, conocidos con la sigla SENACE. Es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, encargada de clasificar y evaluar los estudios de impacto ambiental de los sectores que a la fecha nos han sido transferidos, siendo en este caso el sector agricultura. En esta oportunidad se les ha convocado a participar del taller participativo no presencial correspondiente a la etapa durante la evaluación de la solicitud de clasificación del proyecto creación de infraestructura de defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, con código único de inversiones número 2468019, el cual pues involucra a la población del distrito y provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Estos eventos solían realizarse de manera presencial. Sin embargo, es necesario mencionar y aclarar que este taller participativo se está realizando de manera no presencial debido a las restricciones dictaminadas por el gobierno ante el estado de emergencia sanitaria en la cual nos encontramos actualmente.
Esto por las graves circunstancias que afectan a la vida de la población a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, es importante indicar que este taller participativo no presencial se está realizando en estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1500. Este decreto, pues, establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privado ante el impacto del COVID-19. Justamente en este artículo 6, ¿no?, se establece que los mecanismos de participación ciudadana se adecúen en su desarrollo y en su implementación en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias que se han establecido a consecuencia del brote del COVID-19. En esa medida, el taller participativo no presencial se viene realizando a través de dos medios, ¿no? A través de la transmisión en vivo por la radio Pulsar 100.5 FM y a través de la plataforma virtual Google Meet. El objetivo de este taller participativo no presencial es poder tener un acercamiento con la población directamente vinculada con este proyecto, ¿no? Para que primero puedan recibir la información sobre los alcances del proyecto, información sobre la línea base, sobre los impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y o corrección que el titular propone implementar. Y sobre el plan de participación ciudadana, ¿no? Los cuales, pues, han sido precisados por el titular y la consultora en la EBAP que han presentado, ¿no?, al SENACE para su evaluación. Y segundo, para que todos ustedes, participantes de este taller participativo no presencial, puedan realizar sus comentarios, preguntas, ¿no?, y aportes que puedan tener respecto al proyecto Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, con código único de inversiones número 2468019. Bien, para el desarrollo de este taller se ha establecido un programa y este programa está dividido en tres partes importantes. En la primera parte se realizará la presentación del SENACE, en la cual vamos a informar sobre nuestro rol y sobre los procesos de participación ciudadana. Posteriormente, el titular de este proyecto, ¿no?, que en este caso es la Municipalidad Provincial de Ambo, y la consultora ambiental Ecoamazónico Perú SRL, quien ha elaborado el EBAP, ¿no?, brindarán información sobre los alcances del proyecto, información sobre la línea base, los impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y o corrección, y sobre sobre el plan de participación ciudadana que han implementado, ¿no?, y que van a implementar posteriormente, ¿no?, según obviamente lo precisado en la evaluación ambiental preliminar que han presentado al SENACE. En la segunda parte consiste en la ronda de preguntas y respuestas. En este espacio se va a recoger los comentarios, preguntas y aportes que puedan realizar ustedes como participantes de este taller. Más adelante les vamos a indicar los medios por los cuales nos podrán hacer llegar sus comentarios, sus preguntas y sus aportes. Y en la tercera y última parte consistirá en el cierre del presente evento, en el cual se va a llevar a cabo, ¿no?, se llevará a cabo la lectura del acta del taller participativo no presencial, el cual estará a cargo del SENACE, ¿no? Al respecto, es importante precisar y señalar a los participantes que esta acta solo va a dejar constancia de que se desarrolló este taller participativo no presencial, el cual no significa, ojo, no significa que se esté llegando a ningún tipo de acuerdo entre ninguno de los participantes y o entidades involucradas. Nuevamente recalcamos que esta acta solo va a dejar constancia de que se ha desarrollado este taller participativo. Bien, tal como se había mencionado, uno de los objetivos de este taller es recoger sus comentarios, preguntas y aportes
de parte de ustedes como participantes de este taller. Para ello, les invitamos a todos ustedes a realizar sus preguntas a través de llamadas telefónicas, ¿no? A las líneas 928-985-153 o al 941-271-002. También pueden escribirnos al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Así también las personas que están conectados a través de la plataforma del Google Meet pueden escribirnos a través del chat de esta plataforma, ¿no? Bien, esos son los medios por los cuales ustedes nos podrán hacer llegar sus consultas. Todas las preguntas que ustedes van a realizar van a ser recibidas, registradas y atendidas por la entidad a quien va a ir dirigida, ¿no? Es decir, por los representantes de la Municipalidad Provincial de AMBO o por el representante de la consultora Ecoamazónico Perú SRL o por el representante del SENACE, ¿no? Según a quien va dirigida la pregunta. En el transcurso de este taller vamos a ir recordándoles, ¿no? Indicándoles cuáles son justamente esos medios para que nos hagan llegar sus consultas, sus preguntas y sus aportes. Por último, antes de dar inicio, quiero compartir con ustedes algunas reglas que se han establecido, ¿no? Para el desarrollo de este taller participativo. Primero, les pedimos a todos prestar atención a las exposiciones y evitar distracciones, ¿no? A fin de que puedan tener una mayor comprensión de los temas que se van a exponer en este taller participativo. Segundo, para los participantes que están conectados justamente a través de la plataforma Google Meet, les pedimos tener desactivado la cámara y silenciado o apagado el audio. El audio de esta plataforma, ¿no? Durante toda la transmisión del taller, a fin de evitar interrupciones en su desarrollo. Tercero, les pedimos también realizar sus comentarios, sus preguntas y aportes a través de los medios que se han establecido, ¿no? En este caso, a través de los números que se les ha indicado, el correo electrónico también que se les ha indicado y a través del chat de la plataforma Google Meet. Recuerden que sus preguntas van a ser atendidos en la ronda, en la segunda etapa, ¿no? De este taller participativo, que es la ronda de preguntas y respuestas, esto una vez finalizado las presentaciones. Finalmente, a los participantes, a la hora de realizar sus preguntas, les pedimos mantener el respeto hacia los ponentes, así también los expositores mantendrán el respeto hacia los participantes al momento de brindar sus respuestas. Bien, para dar inicio con este taller participativo, vamos a formar la mesa directiva que va a estar integrado por mi persona en calidad de presidenta de la mesa directiva y por la licenciada Kaylee Clarisa Silva Herrera en calidad de secretaria. Asimismo, agradecemos la participación del contador público colegiado José Luis Soria Astete, que es el gerente general de la Municipalidad Provincial de AMBO, quien en calidad de autoridad local formará parte de la mesa directiva, ¿no? Del taller participativo no presencial, a quien agradecemos por su participación. Bien, ahora, como todo acto protocolar presidido por el Estado, invitamos a todos los participantes a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. En su cima.
¡Viva el Perú! A continuación, vamos a invitar al contador público colegiado, José Luis Soria Astete, gerente general de la Municipalidad Provincial de Ambo, para que nos dé las palabras de bienvenida del taller participativo no presencial. Gracias, Noelia, muy amable de tu parte. Damas y caballeros, autoridades, señores consultores que hoy nos acompañan en este primer taller participativo no presencial, ¿no? Del proyecto en sí, de la creación de infraestructura de la defensa ribereña en la zona El Arroyo del distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, con código único de inversiones 2468019. Tengan cada uno de ustedes muy, muy buenos días y reciban el caluroso saludo de nuestro señor alcalde David Herrera Yumpe, que hubiese querido estar acá, pero él está en una gestión ahorita en el gobierno regional, pero no ha querido dejar pasar por alto, hacerles llegar el saludo correspondiente y las felicitaciones a las personas que han tenido a bien organizar y promover este primer taller participativo no presencial, con el objetivo, ¿no?, como bien lo habían señalado, de buscar un acercamiento con la población andina sobre cuáles son, ¿no?, los alcances de este proyecto de esta envergadura, ¿no?, cuáles son los factores del impacto ambiental que se van a producir, y más que nada, lo que se busca con esto es de que nuestra ciudadanía andina pueda tener una participación ciudadana efectiva en el proyecto, donde se pueda sensibilizar cuáles son las aristas, las metas físicas del proyecto, y cuál va a ser nuestro rol como ciudadanos en salvaguardar que este proyecto esté encaminado, ¿no?, correctamente, con el apoyo técnico que tenemos hoy, con la participación de los consultores, que van a poder saber dilucidar las dudas que se puedan estar teniendo en cada uno de nosotros como nuestro rol de ciudadanos, ¿no?, andinos. En este espacio, entonces, vamos a tener, creo, tres etapas, ¿no?, donde se va a dar en la primera etapa una ronda técnica que estaremos muy atentos, ¿no?, a las aristas técnicas que nos van a dar el día de hoy en esta mañana, y luego vendrá nuestra ronda de nuestras inquietudes propiamente para poder hacer nuestras preguntas y nos puedan absolver las inquietudes respecto a nuestras dudas propiamente del proyecto y de su impacto ambiental y su impacto sostenible en el tiempo de este proyecto que se ha podido gestionar, ¿no?, con este caso, con la gestión de nuestro señor David Herrera Yumpe, nuestro señor alcalde, ¿no? Y al final se hará pues el cierre del proyecto. Entonces, a nombre del alcalde, darles una vez más la más cordial bienvenida y podamos proseguir con este taller participativo no presencial. Muchísimas gracias. Gracias también de igual manera a usted, señor José Luis Soria Astete, por sus palabras. Bien, antes de continuar con las exposiciones de los representantes, tanto de la Municipalidad Provincial de Ambo y de la consultora Ecoamazónico Perú SRL, vamos a compartir información importante sobre el SENASA, ¿no? En este caso, información sobre el proceso de participación ciudadana y sobre el rol que tiene el SENASA dentro de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, es una entidad pública adscrita al Ministerio del Ambiente, que realiza la evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión de manera imparcial, rigurosa, transparente y con altos estándares de calidad. Actualmente, el SENACE tiene la competencia de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de los subsectores electricidad, hidrocarburos, minería, transportes,
agricultura, vivienda y construcción. Los estudios de impacto ambiental semidetallados del subsector ambiente referido a residuos sólidos. Además, evalúan las solicitudes de clasificación de los estudios de impacto ambiental de todos los subsectores transferidos. ¿Qué es la evaluación ambiental preliminar? La evaluación ambiental preliminar, también conocida como EVAP, es un documento que detalla las características del proyecto y del contexto físico, biológico y social donde se desarrollará. Además, incluye los impactos que se generarán, leves, moderados o significativos, y las medidas de prevención, mitigación y o corrección que se implementarán. Para ello, el titular del proyecto contrata a una empresa denominada consultora ambiental. Esta información permitirá clasificar el proyecto como categoría 1 para las declaraciones de impacto ambiental, categoría 2 para los estudios de impacto ambiental semidetallados, categoría 3 para los estudios de impacto ambiental detallados. La evaluación de las solicitudes de clasificación de los estudios de impacto ambiental la realiza el SENACE, quien podrá ratificar la clasificación y aprobarla como declaración de impacto ambiental o reclasificar el estudio en base a la información presentada por el titular en un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. ¿Qué contiene una EVAP de categoría 1? Una evaluación ambiental preliminar de categoría 1 contiene la descripción del proyecto, descripción de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y cultural, los impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y o corrección de los posibles impactos que pueden derivarse de la ejecución de su actividad sobre el ambiente y las comunidades que la rodean. ¿Cuál es el rol del SENACE? Durante la evaluación de la solicitud de clasificación de los proyectos, el SENACE evalúa técnicamente la solicitud de clasificación, solicita y recibe las opiniones técnicas de las entidades estatales especializadas, así como de la sociedad civil. Finalmente, aprueba como una declaración de impacto ambiental o reclasifica la EVAP en un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. ¿Qué es la participación ciudadana? Es un derecho y un deber de la ciudadanía de acceder a información pública sobre los proyectos de inversión y de participar en los procesos de toma de decisiones, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo. Este proceso se cumple en todas las etapas de una evaluación ambiental preliminar como una oportunidad para que todos se involucren en la evaluación de un proyecto de inversión, el SENACE, el titular y la ciudadanía. Entre las normas que rigen la participación ciudadana se encuentra el Decreto Supremo número 019-2019-MINAM, que aprueba el reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por el contexto de pandemia, el Decreto Legislativo número 1500 establece medidas especiales para adecuar los mecanismos de participación ciudadana a la utilización de medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible y así lo determine la autoridad competente, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias ante el impacto del COVID-19. Además, entre las normas según el subsector agricultura, podemos mencionar al Decreto Supremo número 018-2012-AG, que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la evaluación, aprobación y seguimiento de instrumentos de gestión ambiental en el sector agrario. Recuerda que actualmente nos encontramos en la etapa durante la evaluación de la solicitud de clasificación EVAP del proyecto Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona El Arroyo del Distrito de Ambo, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco, CEUI 2468019. El taller participativo convoca a las autoridades y a la ciudadanía en general para que estén informados sobre los resultados de la evaluación ambiental preliminar, incluyendo la descripción del proyecto, descripción de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y cultura, el análisis de impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y o corrección propuestas, permitiendo exponer formalmente sus aportes, comentarios y o consultas sobre el mismo. Tu participación es importante, por eso envíanos tus aportes y comentarios sobre la evaluación ambiental preliminar a través del correo electrónico participacionciudadana@senace.gov.pe. En el SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país con calidad y confianza. Tierra, solo hay una.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Así es, importante el rol que tenemos los especialistas del SENACE en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Bien, se les recuerda nuevamente a todos los participantes de este taller participativo, ¿no?, que puedan hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas o aportes al teléfono, a los números telefónicos 928-985-153 o al 941-271-002. También nos pueden escribir al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Así también a todas las personas que están conectados a través de la plataforma Google Meet nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Bien, continuando con el programa, ahora voy a invitar al ingeniero Oscar Yeltsin Eulogio Rentera, ingeniero del área de estudios y proyectos de la Municipalidad Provincial de Ambo, para que nos presente información sobre los alcances del proyecto. Asimismo, también invito al ingeniero Franklin Dionisio Montalvo, especialista de la empresa consultora ambiental Ecoamazónico Perú SRL, para que nos presente información sobre los resultados de la línea base, los impactos ambientales, las medidas de prevención, mitigación y corrección, e información sobre el plan de participación ciudadana del EBAP que ha sido presentado, ¿no?, en la solicitud de clasificación del proyecto Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona El Arroyo del Distrito de Ambo, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco, un código es único de inversiones número 2468019. Buenos días, mi nombre es Óscar Eulogio Rentera. En esta ocasión realizaré la presentación del proyecto denominado Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona El Arroyo del Distrito de Ambo, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco. El código único de inversiones del proyecto mencionado es el 2468019. La entidad responsable del proyecto es la Municipalidad Provincial de Ambo. El proyecto está geográficamente ubicado en la localidad denominada El Arroyo, que pertenece al Distrito de Ambo, Provincia de Ambo, Departamento de Huánuco. Dentro de las principales componentes del proyecto se tienen contemplados la construcción de 1.200 metros lineales de concreto armado, de los cuales 600 metros están ubicados en el margen izquierdo y 600 metros en el margen derecho del río Huamantay. Esta medida está tomada desde la desembocadura del río Huamantay sobre el río Guayaga y 600 metros aguas arriba del río Huamantay. Los muros de contención tienen una altura total de 5 metros, cuya zapata tiene un ancho de 4 metros y una altura de 70 centímetros. La pantalla del muro de contención tiene una altura de 4.30 metros. También se tiene contemplado un relleno con material granular y un material de relleno con material propio en ambos lados del muro de contención. Se tienen proyectados dos rampas de acceso para limpieza que están ubicados estratégicamente a lo largo del proyecto. También se tiene contemplado la construcción de un campamento en donde se ubicarán las oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, comedores y todo lo que sea necesario para una correcta ejecución del proyecto. También se tiene contemplado un depósito de material excedente en donde se depositarán los materiales de excavación que se realizarán previo a la construcción de los muros de contención. En cuanto a las etapas del proyecto, en la etapa de planificación se tienen contempladas las actividades de
instalación del cerco perimétrico, instalación del campamento provisional, instalación del cartel de obra y las instalaciones provisionales. En la etapa de ejecución se tienen contemplados actividades de movimiento de tierras, que son las excavaciones, la construcción de obras de concreto simple, que son principalmente los solados en los muros de contención, la construcción de obras de concreto armado, que son netamente la construcción de los muros de contención, y finalmente relleno con material seleccionado. En la etapa de operación y mantenimiento se realizará la limpieza periódica del canal conformado por los muros de contención ubicados en ambos lados del río Huamampari. El plazo de ejecución para el proyecto que se tiene contemplado es de un año y el presupuesto de ejecución necesario para el proyecto es de 11.538.447.33 soles. A continuación, el ingeniero Franklin Dionisio Montalvo realizará la presentación de la evaluación ambiental preliminar del proyecto. Buenos días. Les saluda el ingeniero Franklin Dionisio Montalvo, ¿no? Ingeniero ambiental a cargo de elaboración del estudio, en este caso la evaluación ambiental preliminar del proyecto Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona del arroyo del distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Bien, en primera instancia, ¿no? Hay que mencionar que este proyecto no tiene un área de influencia. Dentro de esta área de influencia se ha catalogado en dos partes. La primera, que es el área de influencia directa, con un total de 6.28 hectáreas, y la segunda, que es el área de influencia indirecta, de 27.29 hectáreas. ¿Cómo se ha determinado esta área de influencia directa? ¿No? El área de influencia directa se ha diseñado en torno a 30 metros a la redonda o de radio de todo el proyecto de defensa ribereña. A ello también se le ha sumado el área donde va a estar los componentes auxiliares del proyecto, ¿no? Y con todo eso hemos logrado determinar esta área de influencia directa que también contempla una parte del barrio 16 de noviembre, ¿no? En cuanto al área de influencia indirecta, el criterio para definir esta área de influencia indirecta se basa principalmente en los impactos positivos y negativos que genera pues, este proyecto de defensa ribereña. El primer criterio tiene que ver pues, con los impactos negativos, ¿no? Toda vez de que aquí se van a generar, ¿no?, material particulado, ruido, ¿no?, que afecta al entorno del proyecto, ¿no? Y la amplitud, ¿no?, de los, en este caso de los barrios, que se ha incluido el barrio El Porvenir, barrio Defensa 16 de noviembre y barrio Los Naranjales, es porque justamente estos barrios, ¿no?, también van a ser beneficiados por la presencia de esta infraestructura, toda vez de que reduce los riesgos de desastres que puedan ocurrir en este entorno, ¿no? Y entonces el grado de satisfacción que todas estas familias y el grado de seguridad que van a sentir todas estas familias con la presencia de esta infraestructura, pues va a ser una influencia positiva del proyecto. Entonces, tomando en cuenta aspectos positivos y aspectos negativos, hemos considerado esta delimitación, ¿no?, como recalco, considera a los barrios El Porvenir, 16 de noviembre y Los Naranjales, ¿no? En el barrio 16 de noviembre tenemos 400 habitantes en promedio. En el barrio Los Naranjales también tenemos 400 habitantes en promedio. Y en el barrio Porvenir tenemos un aproximado de 350 habitantes, ¿no? Entonces, de esa forma hemos podido establecer, ¿no?, el criterio del área de influencia de este proyecto.
cuanto a la línea de base física, ¿no? Empezamos con mencionar los aspectos del clima. En este caso, pues, este proyecto se encuentra en parte de la ciudad de Ambo, ¿no? Y es característica natural de esta zona de tener un clima semiseco con humedad abundante en todas las estaciones del año, ¿no? Tiene una temperatura máxima de 22 grados en julio y una mínima de 6 grados aproximadamente en enero. En cuanto a la precipitación, mayor parte de esta se da entre octubre a abril y la menor parte entre mayo a septiembre. La humedad relativa oscila entre 65 a 70% en promedio. Y en cuanto a la calidad del aire, pues las concentraciones de los parámetros de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y plomo, pues se encuentran dentro de los estándares de calidad ambiental, porque es una zona, pues, donde no ocurre eventos que generen una alta cantidad de estos parámetros. En cuanto a la calidad del agua, el análisis microbiológico, ¿no?, con el cual se cuenta, ¿no?, nos indica, pues, que existen presencia de Escherichia coli, ¿no?, que superan los estándares de calidad del agua, en este caso la categoría 3, ¿no? Y en cuanto, pues, a la parte de geología, ¿no?, podemos indicar que en esta zona, en el área de influencia de este proyecto, ¿no?, tenemos principalmente depósitos aluviales, ¿no?, que estas, pues, están conformados por gravas y arenas mal seleccionadas que han sido transportadas y sedimentadas por un flujo, en este caso, pues, estos flujos, ¿no?, de los ríos Huamampari y también del río Huallaga. También tenemos conglomerados y canales de arenisca, ¿no? Claro que en menor porcentaje también se tiene, pues, una roca sedimentaria formada mayoritariamente por piedras redondeadas, ¿no? En cuanto a la geomorfología, tenemos aquí unas características de planicies aluviales, pues parte del terreno del área de influencia, pues, se encuentra justamente, ¿no?, al lado de un río. Entonces tenemos también terrazas altas, llanuras, planicies inundables y también planicies altas. Estas planicies altas, ¿no?, son más o menos a media altura, ¿no?, y son planicies ya que tienen una antigüedad, ¿no?, y por eso es que tienen cierta altitud, podría decirse, ¿no? En cuanto al suelo, pues las características del suelo son de tipo leptosoldístrico, las cuales, pues, tienen son tierras con cierto grado de acidez, ¿no?, que están asociadas con rocas y son aptas para cultivos en zonas de poca pendiente. También tenemos ahí un tipo de suelo camnisoldístrico y tienen unas características similares a la anterior, ¿no? Tierras con cierto grado de acidez, ¿no?, y en alguna parte, pero tienen mayor profundidad, entre 20 a 100 centímetros, ¿no? Esa es una característica peculiar de los suelos en el área de influencia de este proyecto. En cuanto a la fisiografía, pues tenemos una fisiografía de tipo Sierra Bajo Andina de planicie, ¿no?, la cual, pues, la mayor parte del área de influencia de este proyecto está conformado por una fisiografía de tipos de terrazas bajas, medias y altas, ¿no?, todas ellas ubicadas en la parte baja de la montaña, por lo que se denomina, pues, Sierra Bajo Andina de planicie. También tenemos otra fisiografía, ¿no?, tipo Sierra Bajo Andina de montaña, la cual es una pequeña parte, ¿no?, de estas terrazas, las cuales están ubicadas principalmente en la parte alta, ¿no?, recayendo en la zona denominada Sierra Bajo Andina de montaña. Entonces, esas son las principales características, ¿no?, en cuanto a la fisiografía. Y en cuanto a la hidrografía, pues contamos ahí con dos ríos, ¿no? En este caso, el río Huallaga y el río Huamampari, la cual, pues, es el entorno donde se está planteando el proyecto de defensa ribereña.
En cuanto a la línea de base biológica, cabe indicar de que se han encontrado, ¿no?, a nivel de flora, en total 25 especies, ¿no? A nivel de fauna, 13 especies en aves, y a nivel de mamíferos, 7 especies, ¿no? Dentro de la flora, las principales especies que podemos mencionar, ¿no?, y quizás todos en realidad los conocemos en la zona, la cual son pues la papa, el oyuco, la oca, ¿no?, la cebada, el maíz, la ruda, el yantén, entre otros, no son las principales especies de flora de la zona de influencia del proyecto, ¿no? En cuanto pues a la fauna, en especial en las aves, hay aves, ¿no?, las cuales también conocemos como martín pescador, el guachua, los patos silvestres, ¿no?, los pechos amarillos, las golondrinas, los gorriones, ¿no?, que se encuentran en esta zona. Y en cuanto a los mamíferos, ¿no?, quizás el más notorio, la presencia pues del zorrillo en la zona, ¿no? A nivel de línea de base socioeconómica, ya hemos mencionado, ¿no?, los barrios que se encuentran dentro de la población del área de influencia directa e indirecta, ¿no? Cabe indicar y recalcar que el barrio 16 de noviembre pues se encuentra, ¿no?, en el área de influencia directa, la cual cuenta con 400 habitantes. Dentro de ellos, la mayor parte, el mayor porcentaje, pues es varones. En cambio, en los barrios Naranjales y Porvenir se encuentran pues en el área de influencia indirecta, ¿no?, ambos, y la población en los Naranjales es de 400 y en el Porvenir de 350. En ambos casos también la mayor parte de la población son varones. En cuanto a la educación, ¿no?, tenemos identificados 6 instituciones educativas en el entorno al proyecto, ¿no?, y las cuales la diferencia en cuanto al tiempo de recorrido que puede darse entre el más cercano, que es la institución educativa SEBA, Juan José Crespo y Castillo, ¿no?, a unos 7 minutos de recorrido, y entre los más lejanos, la institución educativa 167 y la institución educativa 32-133, ¿no?, a unos 15 minutos aproximadamente. En cuanto a salud, tenemos 2, ¿no?, en este caso, pues, en el centro poblado Salapampa y en el mismo Ambo, ¿no? El tiempo de recorrido al centro poblado Salapampa es de 10 minutos y a Ambo de 8 minutos. En cuanto a las principales actividades económicas en la zona, ¿no?, tenemos la agricultura, ¿no?, con el 37%, y el comercio, ¿no?, con el 5%. Asimismo, en cuanto a los aspectos arqueológicos, ¿no?, cabe mencionar que ya se está gestionando el certificado de la existencia de restos arqueológicos, ¿no? Actualmente, pues, está en un estado de trámite y estamos justamente a la espera también de que se pueda emitir este certificado, que es importante también para que el proyecto pueda ejecutarse. Asimismo, tenemos las características de las viviendas, ¿no? En principio, ¿no?, la mayor parte de la población tiene una vivienda propia, ¿no?, en este caso el 85%, y solamente el 15% tiene una vivienda alquilada. En cuanto al material predominante, ¿no?, estamos encontrando que el material predominante es el material noble, ¿no?, el concreto, ¿no?, con un 63%. El material de adobe con un 16% y material rústico un 21%, ¿no? Tenemos, la mayoría de las poblaciones cuentan con los servicios de energía eléctrica, servicio de agua, también servicio de desagüe, un pequeño porcentaje que aún sigue utilizando el pozo séptico. Muy bien, pasamos ahora a la etapa de identificación de los impactos físicos, ¿no?, para lo cual pues hemos subrayado algunas actividades más importantes del proyecto, ¿no?, y las cuales van a generar pues algunos impactos, ¿no? En este caso,
Tenemos como actividad el desbroce y retiro del material excedente, ¿no? Y en este caso el impacto físico viene a ser el cambio de uso de suelo. También tenemos la excavación y retiro de material inadecuado. Aquí vamos a tener dos impactos en cuanto al agua, que va a ser la alteración de la calidad del agua por el incremento de sedimentos, y en el aire la alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado. Asimismo, otra actividad es la instalación, montaje y retiro de maquinaria y equipos. Aquí vamos a tener impactos en el aire en cuanto a lo que es alteración de la calidad del aire, ¿no? Por la generación de material particulado, polvo, ¿no? En el ruido, incremento en los niveles de ruido, y el suelo en el cambio de uso de suelo. En cuanto a la identificación de impactos biológicos, ¿no? La actividad de desbroce y retiro de material excedente nos va a generar un impacto sobre la flora, la cual va a ser la pérdida de cobertura vegetal, ¿no? En el área donde se hace desbroce. También se va a generar alteración de la flora por presencia de material particulado, el polvo, ¿no? En la actividad de trazo y replanteo topográfico, tenemos ahí un impacto en la flora que va a ser la pérdida de la cobertura vegetal, ¿no? Que se va a limpiar el área donde se va a hacer, pues, el trazo y replanteo. Luego tenemos la excavación y retiro de material inadecuado. Igual aquí tenemos, ¿no?, un impacto en la flora, que es la pérdida de la cobertura vegetal, y en la fauna, la perturbación de la fauna existente. En la implementación de la plataforma de concreto, el impacto principal va a ser en la fauna por la perturbación de la fauna silvestre y pérdida de hábitat, ¿no?, de esta. En cuanto a la identificación de los impactos socioeconómicos en la actividad de desbroce y retiro de material excedente, vamos a tener impactos a nivel social en cambios en las actividades económicas, ¿no? Pues por cuanto ya vamos a empezar a contar con trabajadores que van a empezar a trabajar, que van a dejar sus actividades anteriores, y en ese sentido van a haber cambios en las actividades económicas. Luego tenemos el retiro de material inadecuado, en este caso economía, y vamos a tener oportunidad de generación de empleo local, ¿no? También a nivel de percepciones, donde se van a generar temores de contaminación ambiental. Luego tenemos en la actividad de implementación de la plataforma de concreto, ¿no? Aquí vamos a tener cambios en el uso de la tierra, ¿no? Y en la actividad de instalación, montaje y retiro de maquinaria, que vamos a tener en cuanto al tema de percepciones por los temores de contaminación ambiental y a nivel social, los cambios en las actividades económicas. En cuanto a las estrategias de manejo ambiental físico, ¿no?, aquí tenemos, pues, con referencia a la actividad, al impacto de alteración de la calidad del aire, ¿no?, por la generación de material particulado. La medida propuesta es que todo camión destinado al transporte excedente y o similar se recubrirá totalmente las tolvas a fin de disminuir la emisión de material particulado durante su transporte. También se va a promover el humedecimiento de las áreas de trabajo a través de uso de camiones cisternas y o mangueras u otros sistemas incorporados. También se va a promover que en las áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria los equipos de protección personal de acuerdo a la actividad a realizar. En cuanto al impacto sobre la alteración de la calidad del agua por incremento de sedimentos, se prohibirá el lavado de toda maquinaria o vehículos utilizados en la obra cerca del río Huamampari o el río Huallaga. También se realizarán inspecciones y mantenimientos periódicos de los equipos y maquinarias que se emplearán durante la ejecución y cierre de los trabajos. En cuanto al impacto ambiental de cambio de uso de suelo, aquí la acción propuesta es que los residuos industriales peligrosos, las cuales pueden ser los trapos con grasas, combustibles y envases con hidrocarburos, serán dispuestos por personal y empresas especializadas, en este caso empresas operadoras de residuos sólidos, las cuales, pues, deberán contar con la autorización de DIGESA o del Ministerio del Ambiente. Estos deberán de transportar estos residuos a los rellenos de seguridad
y se deberá de llevar un registro de manifiesto de los manejos de residuos sólidos peligrosos que se generen en la actividad. En cuanto a las estrategias de manejo ambiental biológico, el impacto ambiental aquí es la pérdida de cobertura vegetal, ¿no? Y aquí lo que se propone es que, pese a que el proyecto se va a establecer en una zona de escasa vegetación, ¿no?, se va a delimitar el área netamente del proyecto para no afectar así a otras áreas aledañas, y solamente en estas se aplicarán las medidas de revegetación. Y en cuanto al impacto ambiental sobre la perturbación de la fauna silvestre, aquí la medida propuesta es que los equipos, maquinarias y vehículos deberán ser revisados para asegurar que se encuentren en un buen estado de funcionamiento respecto a excesivos niveles de ruidos que puedan generar. Asimismo, se utilizarán carteles de señalización para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad de la zona. En cuanto a las estrategias de manejo ambiental socioeconómico, aquí tenemos los impactos ambientales de temores de contaminación ambiental. Para este caso, se realizarán charlas de capacitación en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Asimismo, en el impacto ambiental de cambios en las actividades económicas, la actividad propuesta es la contratación de personal, ¿no?, que se realizará en base a los requerimientos técnicos del proyecto, ¿no?, a fin de cumplir con las sugerencias realizadas. Otra actividad es verificar que el ejecutor de obra ejecute las actividades respetando los procedimientos normados con el fin de evitar futuras molestias, ¿no? Otro impacto ambiental viene a ser los cambios en el uso de tierra. En este caso, la medida propuesta es delimitar adecuadamente los frentes de trabajo en las áreas estrictamente para el proyecto. Otra medida es verificar que el contratista ejecute actividades respetando los procedimientos normados con el fin de evitar molestias, ¿no? Asimismo, establecer un mecanismo adecuado de atención de reclamos y de inquietudes de la población, ¿no? Y finalmente, colocar señalización con la información correspondiente. También se ha desarrollado la participación ciudadana durante el proceso de la elaboración de la evaluación ambiental preliminar, ¿no? Y a través del cual, pues, se hizo un taller participativo en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Ambo en la fecha del 24 de febrero de este año, a partir de las 8 de la mañana, donde asistieron 15 personas y donde a su vez, pues, hubieron 8 preguntas, ¿no?, todas en forma oral, donde se hicieron justamente a fin de conocer un poco más sobre el proyecto. También se implementó un buzón de sugerencia, ¿no?, la cual se encuentra en la Municipalidad Provincial de Ambo, ¿no?, así como también se ha implementado un buzón de sugerencia virtual, en este caso, pues, también para poder recoger, ¿no?, todas las sugerencias de la población que pueda haber en este caso, ¿no? Hay una oficina informativa, ¿no?, en este caso está ubicado en el Jirón Constitución 353, ¿no?, de 9 a 12, la cual, pues, es la Municipalidad Provincial de Ambo en la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial. Entonces, en esa dirección, en ese horario, ¿no?, las personas que deseen información pueden acercarse, ¿no?, a solicitar información del proyecto y ahí se les brindará, ¿no? Asimismo, durante la etapa de ejecución del proyecto también se planteó, ¿no?, la realización de este proceso de participación ciudadana, ¿no? Aquí en esta etapa se conformará un comité de gestión del plan de manejo ambiental, la cual se realizará en conjunto entre el titular del proyecto, ¿no?, y la población beneficiaria del proyecto. De la misma manera, se diseñará mecanismos de intercambio de información con la finalidad de que la población beneficiaria
se mantenga informada sobre el avance de la obra durante la ejecución del proyecto. Aquí tenemos dos mecanismos. El primero es sobre las relaciones comunitarias, las cuales pues buscan un proceso de comunicación, ¿no? Y consulta hacia la población, ¿no? Con el compromiso de atender en la medida de las posibilidades las iniciativas propuestas por las autoridades locales, los líderes de opinión y la población en general. La idea es plantear un trabajo articulado, ¿no? Donde pues podamos recolectar, ¿no? Y tomar en cuenta las opiniones de la población, de las autoridades, ¿no? A fin de que el proyecto se desarrolle de la mejor forma, ¿no? Asimismo, se tienen pensados y planteados hacer talleres, en este caso 5 talleres participativos, donde los principales actores, ¿no? Serán los pobladores que pertenecen al área de influencia del proyecto. También se tiene planteado 5 talleres participativos donde los principales actores serán los estudiantes y docentes que pertenecen al área de influencia del proyecto. Y también se desarrollarán talleres al personal de obra. Entre la temática planteada a desarrollarse es el tema de la huella ecológica, ¿no? El tema del manejo de residuos sólidos, el tema de la contaminación ambiental, los impactos ambientales, nuestra biodiversidad, entre otros. Bien, finalmente, ¿no? Tenemos 2 números de contacto para las consultas. En este caso, el primero es el 928985153 del operador Claro, y el segundo es el 941271002 del operador Vitel. Muchas gracias por su participación en el presente taller participativo. Gracias. Agradecemos al ingeniero Oscar Rentera y al ingeniero Franklin Montalvo por la información brindada sobre los alcances del proyecto y sobre la línea base, sobre también los impactos ambientales, las medidas de mitigación, prevención y o corrección, y sobre el plan de participación ciudadana de la evaluación ambiental preliminar presentado al SENACE. Bien, de esta forma, con estas presentaciones, hemos finalizado con la primera parte del taller participativo no presencial. De acuerdo al programa, ahora vamos a continuar con la segunda parte, ¿no?, de este taller, el cual corresponde a la ronda de preguntas y respuestas. Para ello es muy, muy importante la participación de todos ustedes, ¿no? Para lo cual los invitamos a que puedan realizar sus preguntas, sus comentarios y aportes llamando a los siguientes números, a ver, que son el 928-985-153 o al número 941-271-002. También recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Y las personas que están conectados en este taller participativo a través de la plataforma Meet nos pueden también hacer llegar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Recuerden que todas sus preguntas van a ser atendidas en ese taller, ¿no? De acuerdo, obviamente, a quién va dirigido la pregunta, ¿no? En este caso, si la pregunta está dirigida a los representantes de la Municipalidad Provincial de Ambo, el ingeniero Oscar estará atendiendo esas consultas. Pues si esas preguntas van dirigidas a la consultora Ecoamazónico Perú SRL, ¿no?, el ingeniero Frank atenderá las preguntas. O si tienen alguna pregunta para el SENACE, igual nosotros vamos a estar atendiendo esas preguntas. Nuevamente voy a invitar a todos los participantes a que puedan hacernos llegar sus preguntas llamando a las siguientes líneas telefónicas, al 928-985-153 o al número 941-271-002. También nos pueden escribir al correo de participacionciudadana@senace.gob.pe. ¿No?
Y nuevamente repito que a las personas que están a través conectadas en este taller participativo a través de Google Meet nos puedan escribir a través del chat de esta plataforma. Bien, en tanto vayamos registrando, ¿no?, sus consultas, sus comentarios, vamos a compartir con ustedes información referida a los impactos ambientales. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que pueden generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos. Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área. También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible, pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social, que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Gracias por esa información importante. Bien, a continuación voy a dar lectura a las preguntas que ya estamos registrando. Este registro está a cargo de los especialistas del SENACE y desde ya agradecemos a las personas que están realizando estas preguntas. A ver, vamos a ver. La primera pregunta lo está realizando la señorita Yabelín Isabel Guamaní Lucana, que está dirigido en este caso para la consultora, ¿no? Le pido al ingeniero Franklin
Montalvo está atento para la atención a esta pregunta. Bien, a ver, la pregunta dice, ¿cuál es el medio físico más impactado? ¿No? Se refiere a los impactos ambientales que se han identificado con respecto a este proyecto. A ver, repito nuevamente la pregunta, ¿cuál es el medio físico más impactado? Ingeniero Franklin, le pido que pueda atender a esta consulta de la señorita Yabelin Guamaní Lucana. Sí, ingeniera Noela. Bien, para poner en contexto la pregunta, estamos hablando pues del medio físico, en este caso, hablando del suelo, del agua o del aire, ¿no? En primera instancia, pues, dentro de estos tres, el menos, podríamos empezar con el menos impactado, en este caso el agua, ¿no? Dado que la obra pues se va a realizar en la parte externa del canal, no en el mismo canal o río. Y podríamos empezar diciendo también de que quizás ahí la parte más impactada, claro que a nivel del impacto es leve de todas maneras, es el suelo, ¿no? Dado que se van a realizar movimientos de tierra en todo ese trayecto, en todo el transecto donde se van a instalar la defensa ribereña en ambos márgenes, ¿no? Entonces, en primera instancia, el medio físico más impactado es el suelo, ¿no? Y en segunda instancia, el aire, ¿no? Por el material particulado, por el polvo y por el ruido que se va a generar justamente producto de las actividades, ¿no? Eso sería para poder responder esta consulta, ingeniera. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero Franklin, por la respuesta. Bien, tenemos también otra pregunta. En este caso lo está realizando la señorita Yasmín Peña Pineda. Y esta pregunta está dirigido para el titular, pero desea usted también, ingeniero Franklin, puede complementar la respuesta. A ver, la pregunta indica lo siguiente. ¿Ya se gestionó el permiso de la autoridad local del agua? Esto está referido a los permisos, ¿no? Para que ustedes puedan ya implementar el proyecto, ¿no? En este caso, el permiso que corresponde solicitar a la autoridad local del agua. Ingeniero Oscar o ingeniero Franklin, ¿podrían atender esta respuesta? Sí, yo lo puedo atender, ingeniera. Okay. Sí, bueno, hay dos niveles en cuanto a los permisos que se tienen que solicitar a la autoridad local del agua. En primera instancia, pues, para la elaboración de los estudios, ¿no? Se ha tenido que solicitar los permisos correspondientes y se cuenta con ese permiso. En la siguiente etapa, que ya vendría a ser para la ejecución de obra, que es una etapa que todavía falta, ¿no? También se va a volver a solicitar el permiso correspondiente para inicio de obra y en este caso se volverá a presentar todo el expediente más el estudio, en este caso la evaluación ambiental preliminar y también la certificación ambiental. Entonces, con todo eso se solicitará nuevamente el permiso para ejecución de obra y una vez que nosotros den la opinión favorable, pues ya se procederá en su momento. Muchas gracias. Así es, como usted lo ha indicado, justamente los permisos para que ya ustedes puedan iniciar con la construcción se realiza ante la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Pero ya esto es posterior a la obtención de la certificación ambiental. Solamente ahí quiero añadir de que justamente en el proceso de evaluación de este proyecto, de esta solicitud de clasificación, nosotros también estamos involucrando en este proceso de evaluación a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? El cual pues se le ha solicitado opinión técnica respecto a este proyecto, ¿no? Entonces, eso es en primera instancia como parte ya del proceso de evaluación, ¿no? Y repito, posteriormente ya la certificación, ¿no? Cuando ustedes obtengan la certificación ambiental, ya el titular procederá pues con la solicitud de autorización, en este caso ante la autoridad local de agua, para que puedan pues ejecutar ya el proyecto. Bien, eso es lo que quería acotar, complementar a su respuesta, ingeniero Franklin. Bien, a ver, tenemos otra pregunta. En este caso lo está realizando, la pregunta lo realiza la señorita Pierina Alejandra Acosta Sandoval. Esta pregunta está dirigido para el ingeniero Oscar, que es el representante de la Municipalidad Provincial de Ambo, que es el titular de ese proyecto. A ver, la pregunta dice, ¿cuándo empieza la construcción del proyecto? Bueno, hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo empieza la construcción del proyecto? Y la segunda
pregunta es, ¿por qué hacen uso de concreto y no de roca? Me imagino que es al material que van a utilizar, ¿no?, para la defensa ribereña. Ingeniero Oscar, le pido que pueda atender estas dos consultas. Sí, buenos días. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el inicio de la construcción del proyecto depende a los plazos de la licitación. Bueno, en caso la entidad contrate a una empresa, a un tercero, para que realice la ejecución de la obra. Todo el proceso de la licitación, aproximadamente unos 2 meses desde que se realice la convocatoria. Y en caso en que la entidad lo ejecute por administración directa, del mismo modo, ¿no? El tiempo podría ser en un aproximado de 1 mes desde que se realice la convocatoria. Bueno, en cuestión de tiempo, entre septiembre y octubre podría darse el inicio de la construcción del proyecto. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, el material que se tiene contemplado para la construcción de los muros de contención es de concreto armado. Este material obedece a un diseño estructural. Se escogió este material para que resista, ¿no? Para que resista y que tenga una durabilidad mayor. El concreto armado, bueno, como su nombre lo dice, cuenta de dos principales materiales. Uno, que es el concreto, y del acero. El acero que se conoce comúnmente como el fierro corrugado. Estos dos materiales aportan a la resistencia de la estructura, ya sea al empuje del material que traslada el río. Y bueno, la durabilidad es lo primordial que se tuvo en cuenta para la elección del tipo de material. El concreto es mucho mayor durable que los muros de roca. Eso es el principal factor que se tuvo para la elección del tipo de material, que es el concreto armado en este caso. Ok, muchas gracias, ingeniero Oscar, por la respuesta. Solamente quiero complementar algo con respecto a la primera pregunta, ¿no? En cuanto a cuándo empezará la construcción. Solamente ahí quiero indicar de que realmente la ejecución del proyecto también está sujeto a la certificación ambiental, ¿no? Que en este caso está pues a cargo de otorgar esta certificación ambiental a cargo del SENACE, ¿no? Posterior a ello, ya ustedes, la municipalidad, que es el titular de este proyecto, pues iniciará con las gestiones correspondientes para la convocatoria, ¿no? Para que puedan ustedes visitar quién será la empresa que se va a encargar de la construcción, ¿no? Solamente eso quería acotar a la respuesta del ingeniero Oscar. Bien, a ver, tenemos otra pregunta que justamente estamos recepcionando a través de los medios que hemos indicado. Esta pregunta lo está realizando igual la señorita Pierina Alejandra Costa Sandoval, ¿no? El cual indica en qué tiempo se otorgará la certificación ambiental. Bueno, esta pregunta está dirigida a nosotros, ¿no? A SENACE. Bien, nosotros tenemos plazos considerados, ¿no? Para la evaluación para la conducción de este proceso de evaluación de los diferentes trámites, ¿no? De los sectores que nos han sido ya transferidos. En este caso, en el sector agricultura, nosotros tenemos como plazo para poder atender la solicitud de clasificación, ¿no? Tenemos un plazo de 30 días hábiles, en la cual tenemos pues 20 días hábiles en la que nosotros tenemos como plazo para poder emitir las observaciones que tengamos con respecto a la evaluación ambiental preliminar que el titular ha presentado, ¿no? Quiero indicar que en este plazo también nosotros involucramos, ¿no? De acuerdo obviamente a las características del proyecto, involucramos a los opinantes técnicos. Y en este caso, como opinantes técnicos tenemos pues a la Autoridad Nacional del Agua, tenemos al CERFOR, al MIDAGRE o al Ministerio de Cultura, ¿no? De acuerdo a las características, involucramos a estas entidades y les pedimos opinión técnica con respecto a la evaluación.
En estos 20 días hábiles, nosotros remitimos nuestras observaciones al titular, ¿no?, y a la consultora, y adjuntando obviamente también las observaciones que puedan tener las entidades opinantes a quienes hemos involucrado en este proceso. Le damos al titular, posterior a la emisión de las observaciones, le damos al titular 10 días hábiles para que el titular pueda subsanar esas observaciones, ¿no? Pero también se le da la opción al titular de que pueda solicitar una ampliación de plazo por 10 días hábiles más, ¿no? Luego de presentado el levantamiento de observaciones, el SENACE tiene un plazo de 10 días hábiles para que nosotros podamos pronunciarnos, para emitir nuestro pronunciamiento final, ¿no? En este caso, pues, el pronunciamiento final para este proyecto, ¿no?, el pronunciamiento final se da en tres escenarios, ¿no? Uno, ratificamos la solicitud de clasificación de acuerdo a la categoría que ha propuesto el titular. En este caso, aprobamos como una declaración de impacto ambiental, ¿no?, este proyecto, ¿no? En caso, obviamente, que también el proyecto cumpla con los criterios técnicos y legales, ¿no? Asimismo, la segunda opción es que también podemos desaprobar, ¿no?, si es que justamente el expediente o levantamiento de observaciones no cumple con los requerimientos que el SENACE ha solicitado, ¿no? No cumple con los requerimientos técnicos y legales, ¿no? Y el tercer caso es que, de acuerdo a los criterios de evaluación, de acuerdo obviamente a la envergadura del proyecto y también el contexto, el ámbito donde se va a implementar este proyecto, nosotros podemos también reclasificar esta solicitud de clasificación, ya sea una categoría 2, en este caso como un estudio de impacto ambiental semidetallado, o un estudio de impacto ambiental detallado como categoría 3, ¿no? Entonces se da ese tres escenarios, ¿no? Bien, en total, la solicitud de clasificación, para nosotros poderlos atender, tenemos como plazo 30 días hábiles. Eso es el plazo que nosotros como entidad tenemos estipulado atender estas solicitudes de clasificación, en este caso del sector agricultura. Bien, vamos a seguir con las lecturas, a las preguntas. A ver, en este caso tenemos otra pregunta que también lo está formulando la señorita Yavelin Isabel Guamaní Lucana. Y esta pregunta está dirigida para el ingeniero Franklin Montalvo, ¿no?, de la consultora. A ver, voy a dar lectura a la pregunta. A ver, en cuanto al aspecto socioeconómico, ¿se habilitarán puestos de trabajo? Ingeniero Franklin, ¿puede atender esa respuesta? Sí, sí, ingeniera. Sí, efectivamente, ¿no? Todos los proyectos se consideran, pues, no el uso de personal, de mano de obra de la localidad, de la zona, y es también una responsabilidad tanto a nivel de la entidad, en este caso la municipalidad, si lo hace a nivel de administración directa, o de la empresa ejecutora, contratista, si lo hacen por terceros, de contratar al personal de la zona, ¿no? Es necesario, y recalcamos, ¿no?, si está considerado uso de personal de la zona. Pero también recalcamos aquí a la población de que como ustedes son los beneficiarios directos del proyecto, ¿no?, también pueden solicitar de que en ambos casos, ¿no?, sea cualquiera la forma de la ejecución, se considere la contratación de las personas del área de influencia. Por eso se ha indicado cuál es el área de influencia como prioridad, para justamente beneficiarlos a ellos, ¿no?, con los impactos positivos que implica, pues, una contratación de mano de obra, en este caso, pues, ganar, tener un trabajo y tener un ingreso económico, ¿no? Entonces, si está considerado, ingeniera, si está considerado a toda la población, para que también, pues, estén enterados y sepan conducirse de la mejor manera cuando se ejecute la obra. Muchas gracias. Así, justamente uno de los puntos, los impactos que usted ha mencionado como positivo es la generación, ¿no?, de puestos de trabajo con respecto a este proyecto. Bien, gracias, ingeniero Franklin, por la respuesta. A ver, tenemos
Vamos a dar lectura a una pregunta más y luego vamos a dar un espacio para que podamos seguir recibiendo más preguntas, ¿sí? Bien, a ver, esta pregunta también lo está realizando la señorita Yabelin Isabel Guamaní Lucana. Y está dirigida también a la consultora. A ver, la pregunta dice, ¿harán uso de los establecimientos comerciales de la zona? Ingeniero Franklin, ¿puede atender esa pregunta? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Hay, básicamente, ¿no? Cuando se ejecuta una obra, pues, aparte de las actividades que se desarrollan dentro de las áreas ya definidas en un espacio, ¿no? Cerca, en este caso, al proyecto, ¿no? Hay algunos, componentes que se compran, ¿no? En este caso, que se adquieren. Eso es, también está sujeto a quién lo va a ejecutar, ¿no? La recomendación en este caso es que si es material constructivo, por ejemplo, ¿no? Fierro, cemento o agregados, ¿no? Lo realicen dentro del área de influencia directa, indirecta, perdón. Si en caso no hubiera ahí recién, pues sería el uso pues, de otro lugar, ¿no? Pero esta forma también de poder utilizar estos materiales que puedan vender aquí en la zona sería una forma de poder apoyarlos también, ¿no? De beneficiarlos de una forma indirecta, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y lo otro ya, pues, también en forma indirecta, pero es justamente producto de la generación de la economía. Las personas, los trabajadores que trabajen aquí necesariamente, pues, van a adquirir algunas cosas, ¿no? Dentro del área de influencia, ¿no? Como son ya cuestiones, pues, de alimentos o cosas similares. Es más que nada una forma de poder beneficiarlos, ¿no? No podemos decir exactamente que sí tienen que comprarlo ahí, pero la idea siempre es beneficiarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que recomendamos y consideramos. No, nosotros. Muchas gracias. Así es. Bien, gracias ingeniero Franky por la respuesta a esta pregunta. Bien, hemos atendido las primeras preguntas que han registrado los especialistas del SENACE. En tanto vayamos recepcionando y registrando más preguntas, vamos a dar un espacio para compartir con ustedes información importante. Voy a recordar a todas las personas que aún no han realizado sus preguntas, puedan hacernos llegar sus consultas, ¿no? A través de las líneas telefónicas 928-985-153 o al número 941-271-002. También nos pueden escribir al correo de SENACE, ¿no? Al correo de participación ciudadana, @senace.gob.pe. Así también nos pueden escribir las personas que están conectadas a través de Google Meet, nos pueden escribir a través del chat de esta plataforma. Bien, entonces vayamos recibiendo más comentarios, ¿no? O preguntas. Vamos a compartir con ustedes información referida al plan de manejo. Hoy hablaremos de un capítulo del estudio de impacto ambiental detallado que contiene las estrategias de manejo ambiental. Estas estrategias se encuentran plasmadas en varios planes de gestión: plan de manejo ambiental, plan de relaciones comunitarias o de gestión social, plan de monitoreo y vigilancia ambiental, plan de contingencias, plan de cierre o abandono. Cada uno de estos planes guiará el proyecto para que éste se desarrolle de manera más sostenible con el ambiente y las poblaciones cercanas, al presentar acciones concretas y específicas a las que se compromete un titular. En esta oportunidad, ahondaremos en el plan de manejo ambiental. Este plan identifica y caracteriza todas las medidas que el titular del proyecto realizará para prevenir, mitigar y o corregir los impactos ambientales identificados. Además, puede incluir medidas para el manejo de aguas, el manejo de suelos, el manejo de flora y fauna silvestre, el manejo de residuos sólidos, el control de ruidos y vibraciones, etc.
imaginemos un proyecto de inversión como un aeropuerto, una carretera o un puerto. El plan de manejo ambiental para estos proyectos deberá considerar, por ejemplo, para el control de polvo se puede regar los caminos periódicamente. Para la eliminación de ruido, los equipos que generen ruido deberán presentar un programa de mantenimiento, implementar silenciadores a las máquinas que lo requieran y, en la medida de lo posible, ser rodeados de barreras acústicas. Para evitar el impacto sobre el agua, se prevé la utilización de geomembranas para prevenir la afectación del agua subterránea o la implementación de plantas de tratamiento, entre otros. El titular o promotor de la inversión es el responsable de la implementación del plan de manejo ambiental. Las medidas de manejo que se consignan en el estudio de impacto ambiental detallado son obligatorias. Para verificar la efectividad de las medidas de manejo implementadas, el titular de proyecto debe realizar el monitoreo y vigilancia ambiental. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Bien, gracias. A ver, nuevamente invitamos a las personas que todavía no han realizado sus preguntas. Se pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 928-985-153 o al número 941-271-002. También nos pueden escribir al correo participacionciudadana@senace.gob.pe o también nos pueden escribir al chat de la plataforma Google Meet, esto para las personas que están conectados a través de esta plataforma. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a dar lectura a las siguientes preguntas. A ver, en este caso, esta pregunta lo está realizando, lo está formulando la señorita Yabelín Isabel Guamaní Lucana. También ya tiene varias preguntas, ¿no? Agradecemos a la señorita Yabelín por su participación bastante activa en este taller participativo. A ver, la pregunta está dirigida a la consultora. Le pido entonces al ingeniero Franky Montalvo estar atento. A ver, la pregunta indica, ¿afectarán las viviendas de la zona? ¿No? O sea, ¿habrá el proyecto tendrá alguna afectación directa a las viviendas de la zona? Ingeniero Franklin, ¿puede atender esa pregunta? Sí, ingeniera. Bueno, en realidad, pues, la defensa ribereña se encuentra en las inmediaciones del río Huamampari, ¿no? En esta parte, pues, prácticamente que es el cauce del río, no hay viviendas, ¿no? Entonces, directamente ahí no va a haber ningún tipo de afectación a las viviendas. Lo que sí se ha considerado como impactos, ¿no?, que puedan llegar a molestar, digamos, a los que están en la parte aledaña, es en cuanto, pues, al tema de generación de polvo, ¿no?, y en cuanto al tema de los ruidos, ¿no? Pero que son impactos leves, puntuales, ¿no?, que se desarrollan, pues, cuando hay movimiento de tierras o cuando hay uso de maquinaria, ¿no?, pesada que hace trabajo. Básicamente es eso, ¿no? Además de eso, pues, está previendo que todo el área que se va a utilizar como material auxiliar va a estar cercado. Gracias, ingeniero. Bien. Gracias también a usted por atender esta consulta de la señorita Yabelín. A ver, tenemos otra consulta también para usted, ingeniero Franklin. Esta consulta, bueno, la persona que está realizando esta consulta no ha registrado sus datos, pero eso obviamente no es impedimento para que pueda, ¿no?, hacernos llegar su consulta. A ver, voy a dar lectura a su consulta. Dice, el proyecto contempla oportunidad de trabajo para las mujeres. Importante pregunta. Ingeniero Franklin, le pido atender esta consulta. Sí, como todas las actividades, en realidad, si se considera, en realidad se recomienda, ¿no?, que se considere a las damas también para que puedan trabajar dentro del proyecto, ¿no?
claro que en labores mucho más sencillas, pero sí pueden participar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando haya que utilizar las señalizaciones, ¿no? Tranquilamente las damas lo pueden hacer y por eso es que se recomienda que se les pueda contratar. En realidad no es un proyecto exclusivo solamente para varones, ¿no? También se puede contratar a las damas y la recomendación es de que se haga de esa forma, ¿no? Excelente, ingeniero, que estén considerando para este proyecto también la mano de obra de las mujeres, ¿no? Bien, a ver, tenemos otra consulta, otra pregunta, perdón, esto lo está realizando la señorita Yasmín Peña Pinedo y está dirigido para el titular del proyecto. Le pido al ingeniero Oscar Rentera que esté atento a la pregunta para su atención. A ver, la pregunta dice, ¿en cuánto tiempo se entregará la obra? Bueno, esto es una pregunta que ya lo han hecho, pero le pedimos, ingeniero, que pueda complementar poco más, ¿no? Con respecto a esta consulta de la señorita Yasmín. Ya, bien. Bueno, en cuanto a la entrega de obra, eso depende del plazo de ejecución que está contemplado ya en el expediente técnico. El plazo de ejecución para este proyecto es de un año, 360 días calendarios, y eso va a depender de la fecha de inicio de la obra. Una vez que se dé inicio a la obra, se tiene un plazo de 360 días calendarios o un año para que se haga la entrega de la obra. Claro, esto está de acuerdo ya al cronograma que ustedes han establecido, ¿no? Para la ejecución o implementación del proyecto. Bien, a ver, tenemos otra pregunta también igual para el titular del proyecto, ¿no? En este caso, para el ingeniero Oscar Rentera. Esta pregunta lo está formulando también la señorita Yasmín Peña Pinedo. Gracias, señorita Yasmín, por su participación. A ver, la pregunta dice, ¿la municipalidad utilizará su maquinaria o alquilarán? ¿O alquilarán maquinaria para la implementación de este proyecto? Ya, bien. Eso va a depender de la modalidad de ejecución del proyecto. Como bien sabemos, hay dos modalidades. Uno que es por administración directa, en el cual la municipalidad hace uso de sus propios recursos para la ejecución del proyecto. La otra modalidad es la modalidad de contrata, en el cual la entidad justamente contrata a una empresa, a un tercero, para que pueda ejecutar el proyecto. En este caso, la empresa contratada hace uso de sus propios recursos para la ejecución del proyecto. Ok, de acuerdo. Gracias, ingeniero, por la respuesta a esta pregunta. Bien, a ver, tenemos otra pregunta que lo está realizando el señor Julio Colonia Pascual. Y esta pregunta está dirigida a nosotros, a SENACE. A ver, la pregunta dice, ¿cuál sería la fecha tentativa de pronunciamiento por parte de la autoridad sectorial respecto a la evaluación de la EBAP del proyecto, ¿no? Como les había indicado hace unos momentos, nosotros tenemos plazos, ¿no?, establecidos, ¿no? Pero estos plazos también están sujetos también a la atención, por ejemplo, a las solicitudes de opinión técnica que nosotros solicitamos a las entidades opinantes que son vinculantes y no vinculantes. En este caso, en este trámite, nosotros hemos solicitado la opinión técnica también de la Autoridad Nacional del Agua, que es una entidad técnica vinculante, ¿no? Eso quiere decir que sin la opinión o sin la respuesta a la solicitud de opinión de LANA, nosotros no podemos todavía emitir nuestras observaciones, ¿no? Pero bueno, esos son temas internos que manejamos con estas entidades, ¿no? A ver, también les había indicado de que posterior a que nosotros emitamos nuestro informe de observaciones, se le da un plazo de 10 días hábiles al titular para que pueda presentar el levantamiento de observaciones. Y asimismo también se le da la opción al titular a que pueda presentar una solicitud de ampliación de plazo por 10 días hábiles más, ¿no? Para que pueda presentar el levantamiento de observaciones. Bueno, considerando todo ello, en realidad no les podemos dar una fecha exacta, pero
como fecha, a ver, como mes tentativo, mejor dicho, para teniendo estos plazos para que nosotros podamos pronunciarnos. Nosotros consideramos pues que a fines de julio aproximadamente estaremos emitiendo nuestro pronunciamiento. Repito nuevamente que nuestro pronunciamiento está se va a dar bien de tres formas, ¿no? Según sea el caso. Uno, como les indicaba, ratificando, la propuesta de categoría del titular, que en este caso el titular ha propuesto como categoría 1, ¿no? Ratificamos la propuesta de categoría 1, por ende estamos aprobaríamos este proyecto como una declaración de impacto ambiental. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es si es que el expediente no cumple con los requerimientos técnicos y legales, ¿no? Se estaría desaprobando esta solicitud de clasificación y por ende pues el titular obviamente tendría también la opción de volver a presentar la solicitud para nuevamente para que SENACE nuevamente pueda conducir este proceso, ¿no?, de evaluación de ese nuevo trámite. O tercero es que si de acuerdo a los criterios de evaluación y a la envergadura del proyecto y al entorno en donde se va a implementar este proyecto, nosotros podemos pues reclasificar la propuesta de categoría, ya sea un semidetallado, o sea, como categoría 2, o un estudio de impacto ambiental detallado como categoría 3. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la con respecto a la atención a la pregunta que ha realizado, que ha formulado el señor Julio Colonial Pascual. Bien, a ver, tenemos también otra pregunta que nuestros especialistas están registrando. Y desde ya agradecemos a todas las personas que nos están haciendo llegar sus preguntas a través de los medios que les hemos que se han habilitado, ¿no? A ver, esta pregunta lo está realizando la señorita Daisy Peña y está dirigido al titular del proyecto, ingeniero Oscar, atento por favor con la respuesta. Bien, a ver, la pregunta dice, ¿cuánto se estima el salario a pagar para los obreros a contratar en el proyecto? Ingeniero Oscar, le pido atender esta pregunta. Bien, el salario está definido por la CAPECO, que es una institución del gobierno. Bueno, si tuviera que dar un promedio, estaría entre... Bueno, mensual, incluyendo las leyes sociales, para peones sería aproximadamente unos 3.000 soles, para los oficiales unos 3.500 y para los operarios estaría un promedio de 3.800. Pero estos montos que les estoy brindando son referenciales debido a que a la institución que he mencionado, que es la CAPECO, periódicamente modifica estos precios. Obviamente estos costos están incluidos las leyes sociales que les corresponde a cada trabajador. Bueno, cuando ya se ejecute el proyecto, tendremos la actualización de precios del expediente técnico, en el cual se considerarán los precios vigentes estipulados por la CAPECO, que es la entidad que regula estos precios para el sector de construcción. Correcto. Gracias, ingeniero Oscar, por la respuesta. También tenemos, vamos a dar lectura a una consulta más, después vamos a hacer un paréntesis para seguir registrando más preguntas, ¿sí? Bien, a ver, esta pregunta lo está realizando también la señorita Daisy Peña. Gracias, señorita Daisy, por su activa participación en este taller. Esta pregunta está dirigido al titular también, ingeniero Oscar, atento. A ver, la pregunta dice, ¿cómo se dará a conocer el proceso de convocatoria para la obtención de empleo? Ingeniero Oscar, ya, pide atender okay. Esta pregunta. Bueno, la convocatoria para el empleo se dará, en la localidad principalmente se le comunicará a las autoridades de la comunidad del área de influencia directa para que ellos coordinen con la comunidad para la contratación periódica y del personal.
También se hará uso de los medios de comunicación de la localidad para dar a conocimiento el requerimiento del personal. Ahora, estos personales, bueno, en caso de que solamente no cubra al 100% de la población, se hará la contratación rotativa, ¿no? Para que todos tengan las oportunidades laborales correspondientes. Pero la comunicación, la convocatoria, se realizará con las autoridades correspondientes y ellos ya lo comunicarán a los pobladores, ¿no? Ok, de acuerdo, ingeniero Oscar. Bien, vamos a hacer un paréntesis. A todos los participantes que todavía no han formulado sus preguntas, les pedimos, ¿no?, que puedan hacernos llegar sus preguntas a los siguientes números telefónicos, al 928-985-153, o también pueden llamar al 941-271-002. También nos pueden escribir al correo participacionciudadana@senace.gob.pe. Y las personas que están participando de este taller participativo a través de la plataforma Google Meet también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. ¿Sí? Bien, en tanto, continuemos pues, recibiendo y registrando sus preguntas, comentarios o aportes. Vamos a compartir con ustedes información referida al rol de los evaluadores del SENACE. ¿Sabe quiénes son los evaluadores del SENACE? Son profesionales que tienen la tarea de evaluar los impactos ambientales que pueden generar los proyectos de inversión más grandes del país, a fin de adoptar medidas que permitan mitigarlos o reducirlos en beneficio del entorno ambiental y social. Actualmente, el SENACE tiene la función de evaluar los proyectos de minería, electricidad, transporte e hidrocarburos. Poco a poco, hasta el 2020, y de acuerdo al programa de transferencias, el SENACE irá asumiendo otro tipo de proyectos. ¿Sabías que dichos evaluadores son profesionales que cuentan con una amplia experiencia en temas ambientales y sociales? Además, es importante comentarte que el SENACE ha aprobado normas internas que rigen la conducta de sus evaluadores durante la revisión de un estudio de impacto ambiental detallado. La principal es el protocolo para el trabajo de campo de evaluadores, que establece pautas que orientan las actividades en campo de los evaluadores, así como reglas específicas para la atención de quejas de la población, la alerta temprana de potenciales conflictos sociales y la coordinación con actores locales. La segunda es el Código de Ética del SENACE, que precisa los principios éticos, deberes, prohibiciones y compromiso de los evaluadores del SENACE durante el ejercicio de sus funciones. Ahora, los evaluadores del SENACE tienen a su cargo diversas tareas. Veamos cuáles son. Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, el equipo de evaluadores del SENACE se encarga de definir el tipo de estudio ambiental que le corresponde a un proyecto de inversión según su magnitud. Esto se conoce como la clasificación del proyecto de inversión. Y también de realizar una primera visita a la zona donde se desarrollará el proyecto para presentar el SENACE a la población. Esto se conoce como la avanzada social. Luego, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, los evaluadores se encargan de acompañar, orientar y dar recomendaciones al titular de un proyecto para la elaboración de la línea base ambiental y social. Coordinar la realización de mecanismos de participación ciudadana, como talleres participativos u oficinas de información. Una vez que el estudio de impacto ambiental detallado es presentado al SENACE, los evaluadores se encargan de revisar los aspectos sociales y ambientales del documento con gran sentido de responsabilidad y profesionalismo, para asegurar la calidad ambiental de los proyectos de inversión. Como ves, los evaluadores del SENACE cuentan con amplia capacidad y conocimiento ambiental y social, que rigen su comportamiento con valores fundamentales como compromiso, imparcialidad, honestidad, objetividad y vocación de servicio. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Bien, a ver, vamos a continuar
con esta segunda etapa de la ronda de preguntas, nuevamente recordando a todos los participantes a que nos puedan hacer llegar sus comentarios, preguntas o aportes al número 928-985-153 o también pueden llamarnos al 941-271-002. También nos pueden escribir al correo de participacionciudadana@senace.gob.pe y las personas que están conectadas a través de la plataforma Google Meet también nos pueden escribir a través del chat de esta plataforma, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar con la lectura de las siguientes preguntas. A ver, esta pregunta lo está realizando la señorita Jacqueline Yale. Perdón, la señorita Jacqueline Yale. Esta pregunta está dirigida al representante de la municipalidad del Municipio Provincial de Ambo, ingeniero Oscar Atento. A ver, la pregunta dice: ¿dónde se realizará la convocatoria para la oportunidad de empleo en el proyecto? Hay bastante preocupación, en realidad, o interés de la población con respecto al empleo, ¿no? El empleo local. Repito nuevamente la pregunta: ¿dónde se realizará la convocatoria para la oportunidad de empleo en el proyecto? Ingeniero Oscar, la atención a la pregunta. Ajá. Bueno, la convocatoria, como ya lo mencioné, se va a realizar en la misma población, en el área de influencia directa del proyecto y también en el área de influencia indirecta. Se coordinará con las autoridades locales y también se hará la difusión por los medios de comunicación para la contratación del personal. Las autoridades locales son los que gestionan o coordinan con la población para que puedan ingresar periódicamente un determinado número de trabajadores. Y bueno, con la finalidad de que toda la población se vea beneficiada, se puede hacer una rotación de personal, pero el lugar de convocatoria es netamente el área de influencia directa del proyecto. Ok, ¿va a haber algunos criterios de repente para convocar a la mano de obra local? Ingeniero, ¿puede indicarnos ello? Claro, bueno, en el proyecto se necesitan mano de obra no calificada y mano de obra calificada. La mano de obra no calificada son personales que realizan trabajos como ayudantes, peones, y la mano de obra calificada son netamente los operarios, asistentes técnicos, ingenieros, y etcétera, ¿no? Se va a dar prioridad a la población en cuanto a la mano de obra no calificada. En caso haya mano de obra calificada dentro del área de influencia directa o indirecta, se va a dar prioridad también a esas personas. En caso de que no hayan mano de obra calificada dentro del área de influencia directa, se tendría que contratar personas que estén fuera del área de influencia directa o indirecta. Ok, gracias por complementar esta pregunta. Bien, a ver. A ver, tenemos más preguntas. En este caso lo está realizando el señor Jair Albino Albornoz. Esta pregunta está dirigida al SENACE, o a nosotros. Bien, a ver. A ver, vamos a dar lectura a la primera pregunta. Dice: luego de la certificación ambiental, ¿quién será el encargado de realizar la supervisión al cumplimiento de las obligaciones ambientales cuando se ejecute? Bien, cuando la entidad, en este caso nosotros, otorguemos la certificación ambiental a este proyecto, ¿no? La entidad que se encarga de supervisar o fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales que en este caso ha considerado implementar el titular es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, en este caso el OEFA,
¿no? Ellos justamente tienen una, tienen la función, ¿no? De fiscalizar, perdón, de supervisar, también de fiscalizar, ¿no? Estos compromisos ambientales, ¿no? Ellos tienen justamente una dirección que posterior a la evaluación nosotros trasladamos todo el expediente a esta entidad, a esta dirección de supervisión, y son los especialistas de esta dirección que justamente van a supervisar el cumplimiento de cada uno, ¿no? Ojo, de cada uno de los compromisos que el titular está asumiendo, ¿no? En este instrumento de gestión ambiental, con la finalidad, pues, de prevenir, mitigar y o corregir los impactos ambientales que el proyecto va a generar, ¿no? Bien. A ver, tenemos también otra pregunta. Igual lo está realizando el señor Javier Jairo Albino Albornoz. Esta pregunta también está dirigida a nosotros. A ver, dice, ¿por qué está dentro de las competencias en ACE este proyecto que corresponde, ¿no? Bien, esto, como les indicaba al inicio, nosotros como SENACE tenemos competencias, ¿no? Justamente una de nuestras competencias es conducir los procesos de certificación ambiental de los sectores que a la fecha nos han sido transferidos, ¿no? En este caso, a la fecha tenemos transferido evaluar o conducir los procesos de certificación ambiental de los sectores minería, agricultura, electricidad, residuos sólidos, y también esto, recientemente se nos ha sido transferido las funciones de evaluar, de conducir los procesos de certificación ambiental de los instrumentos de gestión ambiental del sector vivienda, ¿no? En este caso, esto, como les indicaba, SENACE ya la competencia para poder conducir los procesos de certificación del sector agricultura nos han sido transferido. Ya ha sido aproximadamente hace 4 años, ¿no? En el cual hemos asumido nosotros como entidad a cargo de conducir este tipo de procesos, ¿no? Ojo, repito que esto ya se ha dado pues a través también de un cronograma de transferencia de funciones, ¿no? Esto se ha estado realizando desde la creación del SENACE, ¿no? Bien, es por eso que justamente nosotros estamos ya a cargo de conducir este proceso de certificación de este sector agricultura, pero ojo, aquí queremos recalcar que nosotros evaluamos las solicitudes de clasificación de los proyectos que no cuenten con clasificación anticipada, o también evaluamos los estudios de impacto ambiental detallados de los proyectos de este sector. Los estudios de impacto ambiental semidetallados nosotros por el momento no vemos, ¿no? Los estudios semidetallados de este sector todavía nosotros no evaluamos, ¿sí? Los únicos estudios de impacto ambiental semidetallados que el SENACE evalúa corresponden al sector ambiente, ¿no? Correspondiente a los proyectos de residuos sólidos. Eso solamente quería complementar como respuesta a esta pregunta. Bien, esto tenemos, a ver, vamos a ver si ya tenemos registrada otra pregunta más. Bien, a ver, tenemos otra pregunta más que está formulando la señorita Araceli Mesa Reynoso. Esta pregunta está dirigida, a ver, a la consultora, al ingeniero Franklin. Atención para poder dar respuesta a esta pregunta. A ver, dice... ¿Qué mecanismos de participación ciudadana han implementado? ¿No? A ver, ingeniero, puede indicarnos cuáles son esos mecanismos que a la fecha han implementado, ¿no? De acuerdo a las etapas, obviamente, de este proyecto, ¿no? Sí, efectivamente, ingeniera Noela. En primera instancia, pues, nosotros hemos iniciado con la implementación de un mecanismo de participación ciudadana denominado buzón de sugerencias virtuales, ¿no? Dado de que pues el proceso se inició desde el año pasado y eso fue lo primero que implementamos.
En segunda instancia, también complementamos con este mismo buzón de sugerencias, pero en forma física, y lo colocamos en la municipalidad provincial de Ambo, en el área de infraestructura. Y luego se hizo un taller de presentación del proyecto y también del estudio ambiental, en este caso, ¿no?, con la población del área de influencia. Entonces, esos fueron los mecanismos que se han ido implementando durante esta etapa de elaboración del proyecto y del estudio. Ok, ingeniero, pero también la presentación indicaba que ahí habían otros talleres que iban a implementar en la ejecución, ¿no?, del proyecto. ¿Podría complementar o informarnos un poco más sobre ello? Sí, a nivel de la ejecución ya del proyecto, también se va a continuar desarrollando el proceso de participación ciudadana, ¿no?, lo cual está contemplado igual con el desarrollo de talleres participativos dirigidos a la población del área de influencia en primera instancia, ¿no? También talleres participativos dirigidos a docentes y alumnos del área de influencia, y finalmente talleres de sensibilización para los trabajadores, ¿no?, que también van a ser parte del área de influencia. Entonces, esos son los mecanismos que están considerados para la etapa de la ejecución de la obra. Bien, correcto, ingeniero. Gracias por ahondar un poco más la respuesta a este ingeniero Franky. A ver, tenemos otra pregunta también. A ver, antes de pasar a dar lectura a las siguientes, quiero hacer una precisión, ¿no? Las preguntas que han realizado, se ha realizado el señor Javier Jairo Albino Albornoz, ¿no? Quiero agradecer en primer lugar la participación del señor Javier. Él está participando en representación del gobierno regional de Huánuco. Muchas gracias, ingeniero Javier, por su participación. Bien, a ver, vamos a continuar a ver con la siguiente, con la lectura de la siguiente pregunta. Esta pregunta lo está realizando la señorita Araceli Mesa Reynoso, quien también es una especialista que forma parte, ¿no?, del equipo del gobierno regional de Huánuco. Igualmente agradecemos también, señorita Araceli, por su participación. Bien, a ver, la pregunta está dirigida al titular, ingeniero Oscar, atento con la respuesta. A ver, la pregunta dice, a ver, ¿cuál es el tipo de financiamiento para la ejecución del proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo se va a financiar este proyecto? Ingeniero Oscar, por favor, su atención. Sí, bien. El tipo de financiamiento aún no está definido por la entidad. Puede ser por parte del Ministerio de Agricultura, o puede ser por el Fondes, o por recursos propios de la entidad. Eso ya la entidad lo definirá más adelante, pero en este momento aún la fuente de financiamiento no está definido. Ok, todavía entonces el financiamiento está todavía indicado por definir, ¿no, ingeniero Oscar? Exactamente, está en gestión todavía. Ok. Pero este proyecto ya tiene un código, ¿no? Código único de inversiones. Está registrado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Sí, así es. Ya, perfecto. Entonces, bien, a ver, en tanto vayamos registrando más preguntas, ¿no? Para ello nuevamente invitamos a todos los participantes a que puedan hacernos llegar sus preguntas a través de las líneas telefónicas 928-985-153 y al número 941-271-002. También nos pueden escribir a través del chat de la plataforma Google Meet, ¿no? O también nos pueden enviar sus preguntas al correo de participacionciudadana@senace.gob.pe. Bien, en tanto, igual esperamos que nos puedan seguir haciéndonos llegar sus consultas, comentarios y aportes
al proyecto, vamos a hacer un paréntesis. Para ello vamos a compartir con ustedes información sobre la importancia de los procesos del plan de participación ciudadana. Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar responsablemente en el proceso de toma de decisiones públicas sobre aspectos ambientales. Ese derecho se conoce como participación ciudadana. La participación ciudadana involucra, por un lado, la posibilidad de acceder a la información pública sobre temas ambientales, y por el otro, a emitir aportes y opiniones. Antes de iniciar un proyecto de inversión, el titular del proyecto debe presentar un estudio de impacto ambiental. Y durante la elaboración y evaluación de dicho estudio, la población tiene la posibilidad de informarse y opinar. Así, la participación ciudadana es un proceso que promueve un diálogo abierto, transparente, responsable, entre el Estado, el titular del proyecto de inversión y la comunidad que lo rodea. Este es el punto de partida para una relación de confianza entre todos los actores involucrados. El SENACE, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, es la encargada de asegurar el derecho a la participación ciudadana en los procesos de elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esto implica dar a conocer oportunamente los beneficios y retos que acompañan a un proyecto de inversión. Por su parte, la comunidad puede brindar información relevante sobre su entorno ambiental y social, así como de sus conocimientos tradicionales. Es necesario reconocer que las poblaciones tienen derecho a una participación ciudadana adaptada a su idioma, usos y costumbres, reconociendo todas las regiones de nuestro país. Por su parte, el SENACE busca asegurar una participación ciudadana inclusiva, vale decir, que la información llegue a todos. Si tomamos en cuenta esos principios, entonces se habrán generado las condiciones para asegurar una participación ciudadana verdaderamente efectiva. Ahora explicaremos de qué manera podemos participar. Antes de iniciar un estudio de impacto ambiental, el titular de un proyecto de inversión debe presentar al SENACE un plan de participación ciudadana, vale decir, un documento que detalla los mecanismos de participación ciudadana a ser desarrollados por el titular del proyecto durante la elaboración y evaluación del estudio. Existen diversos mecanismos de participación ciudadana. Algunos son obligatorios y otros son voluntarios. En general, cada proyecto requiere mecanismos que se adapten a la realidad social del entorno. Entre los principales tenemos los talleres informativos, reuniones donde el titular explica a la población los alcances del proyecto y del estudio de impacto ambiental que están realizando. Las audiencias, reuniones que cierran el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, donde el titular del proyecto presenta, entre otras cosas, sus compromisos ambientales y sociales. La oficina de información, espacios permanentes donde se ubican orientadores que explican sobre el proyecto y el estudio ambiental. El buzón de sugerencias, ubicados en lugares visibles y accesibles para los pobladores, donde los que deseen pueden colocar sugerencias al estudio de impacto ambiental o al proyecto. La participación ciudadana no acaba con la aprobación del estudio de impacto ambiental. Todo lo contrario, en el estudio se incluyen mecanismos de participación ciudadana que serán adoptados por el titular durante la vida útil del proyecto. Una comunidad informada se encuentra preparada para opinar y participar. Una población que participa contribuye a mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Bien, a ver, vamos a continuar entonces con esta segunda etapa del taller participativo, recordándoles a todas las personas que aún no nos han hecho llegar sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Todavía hay tiempo, pueden hacernos llegar sus comentarios al 928-985-153 o también pueden llamar al 941-271-002, ¿no? Asimismo, también pueden escribirnos al correo participacionciudadana@senace.gob.pe. Y las personas que están conectados a través de la plataforma Google Meet también nos pueden hacer sus preguntas a través de esta plataforma, del chat de esta plataforma. Bien, a ver, vamos a continuar entonces con las preguntas. Tenemos otra pregunta más. Esto lo está formulando la señorita Lisbeth Santos Poma.
Ella es de la localidad de Ambo. A ver, su pregunta está dirigido al ingeniero Franklin Montalvo, quien es el encargado, ¿no?, de la consultora, quien ha elaborado la evaluación ambiental preliminar que está pues en evaluación en el SENACE. A ver, la pregunta dice, hay dos preguntas, ¿sí? De presentarse algún conflicto social durante el proyecto, ¿de qué manera se resolvería? Perdón, es una sola pregunta, ¿no? A ver, repito, de presentarse algún conflicto social durante el proyecto, ¿de qué manera se resolvería? Bien, gracias, ingeniera Anuela. En este caso, pues, el medio de solución, ¿no?, para los conflictos socioambientales es justamente entablar mesas de diálogo, ¿no? Entre, en este caso, el ejecutor, sea titular o sea una empresa contratista, sea cual fuere, debe de entablar una mesa de diálogo con la población, ¿no?, con sus autoridades y con todos ellos, a fin de poder conversar e identificar pues cuáles son las causas que han conllevado, ¿no?, a este conflicto social y ambiental. Entonces, a fin de que puedan generar acuerdos, ¿no?, y a través de estos acuerdos que fueran tomados, ser debidamente y responsablemente aprobados y ejecutados para poder de esa manera levantar este conflicto, ¿no?, que normalmente pues un pare, una huelga, una cosa similar. Entonces, ese sería el mejor mecanismo para poder solucionar un evento de este tipo. De repente ahí, ingeniero, ¿alguna medida para prevenir, para que no se dé estos conflictos? Sí. Sí, justamente la participación ciudadana y la responsabilidad socioambiental del titular o de la empresa es clave para evitar justamente este tipo de conflictos que ya prácticamente son consecuencias de una mala comunicación o coordinación entre los actores, ¿no?, del proyecto. Entonces, los actores del proyecto vienen a ser los ejecutores y también los beneficiarios. Casualmente, en la participación ciudadana, y este justamente es un evento de este tipo, donde estamos informando a toda la población, ¿no?, de cuáles pues son las características del proyecto, cuáles van a ser los posibles impactos y de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, ¿no? Y frente a algunas cosas que no están claras, nosotros estamos llanos a poder responder todas las consultas. Y de la misma forma, no solamente ahora, sino en todo el proceso de la ejecución, de la misma forma ellos deben de hacer sus preguntas y el titular debe de absolverlas a fin de que ellos tomen conocimiento, estén bien informados, ¿no?, y puedan pues estar satisfechos y contentos con el proyecto, que es lo que se busca, ¿no? Lo que no buscamos es que este proyecto pues sea desconocido o genere alguna molestia, pues estos justamente son los insumos para llegar a un conflicto, ¿no? Y es lo que no queremos. Así es. Gracias, ingeniero Frankie, por la atención a esta pregunta. Bien, a ver, tenemos también otra pregunta que lo está formulando la ingeniera Felicitas Ortiz Camacho, que es la subgerente de gestión ambiental del gobierno regional de Huánuco. Gracias, ingeniera Felicitas, por participar en este taller y también por formular su pregunta. Bien, esta pregunta está dirigida a la consultora, ingeniero Frankie. Atención para dar respuesta a esta pregunta. Bien, a ver, la pregunta dice, ¿qué medidas de manejo implementarán para mitigar los impactos al componente biológico? Sí, gracias. Bueno, toda vez de que dentro de los tres componentes evaluados, la parte biológica por estar pues el proyecto en un área donde hay poca vegetación y poca presencia de fauna, es el medio menos impactado y aún así pues se está tomando en cuenta tres mecanismos, ¿no?, principales para poder de alguna manera minimizar más aún todavía cualquier tipo de impacto. En primera instancia pues tenemos que definir exactamente, ¿no?, o delimitar exactamente el área de trabajo del proyecto a fin de evitar que todos los componentes las especies, ¿no?, tanto de flora
perdón, de fauna, ¿no?, que estén en el entorno, pues ingresen al área de labores, ¿no? Eso en primera instancia, una delimitación adecuada. En segunda instancia, ¿no?, lo que se está previendo, pues, es hacer una señalización, ¿no?, del área de trabajo, indicando, pues, ¿no?, cuáles son las características del proyecto, y hacer de conocimiento también a las personas que están en el entorno, pues, cuáles son los beneficios. Y el tercer mecanismo que estamos planteando es que, ¿no?, por el tema de la generación de ruidos, por ejemplo, ¿no?, los equipos y las maquinarias y todos los vehículos que puedan ser, pues, utilizados, sean revisados previamente a fin de que se pueda minimizar, ¿no?, la generación de los ruidos. De esta manera, evitar este aspecto ambiental que puede influenciar, pues, ¿no?, en la alteración, en este caso, pues, de la fauna. Entonces, esos son los tres los principales mecanismos que estamos considerando como parte de la estrategia de manejo ambiental del componente biológico. Gracias, ingeniero. No, gracias a usted, ingeniero, por dar respuesta a esa pregunta. A ver, tenemos otra pregunta más que está formulando el señor Julio Colonia Pascual, a ver, que es abogado externo de la Municipalidad Provincial de Ambo. Gracias también a todos los funcionarios que están participando, ¿no?, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ambo que están participando en este taller participativo. A ver, la pregunta está dirigido igual a la consultora, ingeniero Franklin. Preste atención para la respuesta a esta pregunta. A ver, la pregunta dice, ¿cuáles son los beneficios sociales que traerá el proyecto a la población del área de influencia social directa? A ver, sobre los beneficios que va a tener la población, ¿no? Básicamente, el área de influencia social directa. Ingeniero, ¿su respuesta? Sí, muchas gracias. Bueno, como todo proyecto, pues, los beneficios sociales que traen principalmente aquí, en este caso, en primera instancia, es el tema económico, ¿no? Dado de que se van a generar oportunidades laborales, ¿no?, con los puestos de trabajo para personal no calificado, entonces ese es un beneficio social, ¿no?, para esta zona, un beneficio económico. También un beneficio social es casualmente, pues, el hecho de contar con esta infraestructura, ¿no?, que va a permitir, pues, que todas las personas de estos barrios, ¿no?, tengan mayor seguridad, ¿no?, dado de que va a evitar de que estos desastres, pues, ¿no?, ya se generen y generen zozobra más que nada. Entonces, ese también es un beneficio social, ¿no?, que van a tener mayor seguridad, ¿no?, por justamente contar con esta infraestructura que los va a proteger, ¿no? Y bueno, con el tema, pues, de los componentes ambientales, ¿no?, el otro beneficio tiene que ver con el tema, pues, de generar ¿no?, menores miedos con respecto al tema de contaminación. Toda vez de que, ¿no?, por desconocimiento más que por el hecho de que se genere propiamente, ¿no?, un proceso adecuado de información y de señalización, pues, bien llevado, ¿no?, hace de que las personas se sientan más tranquilas y puedan estar tranquilos con la ejecución de esta obra. Esos serían los principales beneficios socioambientales, ingeniero. Ok, gracias, ingeniero Franky, por la atención a la pregunta. Bien, vamos a hacer un último paréntesis para seguir recepcionando las preguntas. Y reiterando nuevamente a la población para que nos puedan hacer llegar sus consultas a los números 928-985-153 o al número 941-271-002. También recordarles que nos pueden escribir el correo participacionciudadana@senace.gob.pe o también las personas que están participando de ese taller a través de la plataforma Google Meet nos pueden escribir sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Entonces, hacemos un último paréntesis para recepcionar las preguntas y
Y este ya sería el último bloque, ¿no?, de la ronda de preguntas, y atenderíamos esas preguntas ya para poder finalizar pasar, mejor dicho, a la tercera etapa de este taller participativo. Bien, en tanto recibamos estas últimas preguntas, vamos a compartir con ustedes información sobre los impactos ambientales. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que pueden generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y, de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos. Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área. También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible, pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Bien, tal como se les ha indicado, vamos a pasar a ver a la última, el último espacio, ¿no? Correspondiente a la ronda de preguntas y respuestas. A ver, vamos a verificar si ya tenemos el registro de más preguntas, ¿no? Vamos, mientras tanto, mientras verificamos si los especialistas de SENACE están registrando las preguntas, quiero agradecer a todas las personas que han
formulado las preguntas, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Los cuales pues han estado referidos mayormente a las inquietudes o la preocupación que tienen con respecto a la generación de las fuentes de trabajo. También estamos viendo que hay mucha preocupación de la población también con respecto a los impactos que va a generar este proyecto, ¿no? Tanto el componente físico, el componente biológico también, ¿no? A ver, asimismo también estamos viendo también, ¿no?, la preocupación de la población que tiene con respecto pues a las afectaciones, ¿no?, que pueda generar el proyecto con respecto a las viviendas que están próximas, ¿no?, al proyecto, ¿no? Bien, eso es como resumen en sí de las preocupaciones que estamos recibiendo pues de la población, ¿no? Bien, a ver, tenemos ya registrada otra pregunta más. Esta pregunta lo está realizando o está formulando la señorita, a ver un momento, Bladona Aranda Faustino, que es una pobladora del distrito de Ambo. Gracias, señora Landona, por su pregunta. A ver, está dirigido esta pregunta al ingeniero Franklin, que está pues en representación de la empresa consultora, ¿no?, que ha elaborado el estudio preliminar ambiental, ¿no? A ver, la pregunta dice, ¿el proyecto de defensa ribereña afectará a río Huamampari? ¿Tendrá alguna afectación el proyecto a este cuerpo de agua? Ingeniero, su respuesta. Sí, muchas gracias, ingeniera. Bueno, en realidad el cauce del río pues está definido, ¿no? Tiene un cauce natural definido y aparte del cauce pues hay toda una faja marginal que tiene, ¿no? Y casualmente el proyecto está siendo planteado, ¿no?, ¿no?, a unos metros del cauce principal, ¿no?, dentro de la faja marginal, ¿no? Y justamente el planteamiento es de que esta obra se tiene que ejecutar en la época de verano, ¿no?, toda vez de que es en esta época pues, ¿no?, la menor presencia de caudal hídrico, ¿no?, y asimismo pueda permitir el desarrollo de las actividades constructivas, ¿no?, como es la excavación y movimiento de tierras, ¿no? Sí se van a desarrollar actividades en el cauce, ¿no?, pero no van a ser dentro se van a desarrollar actividades, perdón, en la faja marginal, pero no en el cauce mismo del río, ¿no?, con lo cual evitamos cualquier tipo de afectación, ¿no? De ahí todo lo que generemos en la obra o todo lo que se genere, ¿no?, como residuos sólidos, ¿no?, material constructivo, todo eso se va a retirar y se va a disponer, pues, ¿no?, temporalmente en los puntos de almacenamiento de residuos sólidos para que sean transportados, ¿no?, a infraestructuras de disposición final adecuada, en este caso pues rellenos sanitarios o rellenos de seguridad, dependiendo del tipo de residuos sólidos. Con referencia al tema del agua, ¿no?, por eso cuando hay algún tipo de excavación, ¿no?, como es puntual en la excavación, ¿no?, se va a controlar el flujo de agua en el sitio mismo, ¿no? Y en el tema del aire, ¿no?, pues es una afectación aparte, ¿no?, principalmente con el tema del material particulado, el polvo o el ruido, ¿no? Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la atención a esta pregunta, ingeniero Franklin. A ver, bien, tenemos otra pregunta. Esta pregunta lo está formulando el ingeniero Jair Albino Albornoz, quien es el subgerente, ¿no?, de gestión ambiental del gobierno regional de Huánuco. A ver, esta pregunta está dirigida a nosotros, a Senace. Bien, a ver, indica, ¿cuáles son los criterios de evaluación que considera el Senace para su pronunciamiento? A ver, como les había indicado, ¿no?, el titular en este caso ha presentado la solicitud de clasificación del proyecto, ¿no?, en la cual pues propone una categoría, ¿no?, en este caso ha propuesto como categoría 1, ¿no? Y nosotros como especialistas
de acuerdo a la envergadura del proyecto y también al ámbito en el cual se va a implementar este proyecto, ¿no? Nosotros evaluamos, ¿no? De acuerdo obviamente a los criterios de protección ambiental que están considerados, ojo, que están considerados en el anexo 5 del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, o sea, conocido como el reglamento del CEIA, ¿no? Que el cual ha sido aprobado mediante el decreto supremo 019-2009 MINAM, ¿no? En ese anexo 5 están los criterios de protección ambiental, que son 8 criterios, ¿no? En los cuales, pues, el equipo multidisciplinario, ¿no? Del SENACE, que está conformado por biólogo ambiental, por ingeniero civil, ingenieros agrónomos, también hay licenciados, ¿no? O sociólogos, todos ellos, de acuerdo, obviamente, a la información que proporciona el titular, ¿no? Verifica que cada uno de estos criterios, ¿no? Cada uno de estos 8 criterios verifica si los impactos son, son leves, si son moderados o si son significativos, ¿no? En este caso, de acuerdo a la verificación de estos 8 criterios, ¿no? Que están pues dirigidos o estos criterios están o corresponden, mejor dicho, a la protección de la salud pública, protección de la calidad ambiental, protección de los recursos naturales, protección de las áreas naturales, por ejemplo, otro criterio también es de protección de la diversidad biológica, protección a los sistemas de estilos de vida de las comunidades nativas y pueblos indígenas, protección de los espacios urbanos, y también sobre criterios de protección de patrimonio arqueológico o monumentos nacionales, ¿no? Cada uno de los especialistas verifica si el proyecto va a generar impactos leves, moderados o significativos, ¿no? En caso de que el proyecto genere impactos leves, ¿no? En este caso, como el titular ha propuesto como categoría 1, ¿no? Nosotros estaríamos pues ratificando la solicitud de clasificación como categoría 1 y por ende estaríamos aprobando este proyecto como una declaración de impacto ambiental, ¿no? En caso de que de acuerdo a los criterios de protección y de acuerdo a la envergadura del proyecto y a los impactos que se va a generar, nosotros determinamos que los impactos son moderados, estaríamos reclasificando el proyecto como un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? O también se puede dar que de repente, de acuerdo a los criterios, a estos 8 criterios de evaluación, y a los impactos que va a generar el proyecto, ¿no? Determinamos que estos impactos van a ser significativos, nosotros estaríamos, pues, pronunciándonos, reclasificando este proyecto como un estudio de impacto ambiental detallado, es decir, como un EIA, como categoría 3, ¿no? Como un estudio de impacto ambiental detallado, ¿sí? Entonces, nuevamente repito, para nosotros poder pronunciarnos, tenemos que verificar, ¿no? Que cada uno de estos criterios, de estos 8 criterios ambientales que están considerados en el anexo 5 del reglamento del CEIA, ¿no? Verificamos el tipo de impacto que va a generar este proyecto, ¿no? Con ello va dirigido nuestro pronunciamiento. Bien, a ver, vamos a, luego de atender esta pregunta, vamos a verificar, a ver si es que hay alguna otra pregunta más que estén formulando. Bien, a ver, estamos verificando. Gracias también al equipo de los especialistas del SENACE, ¿no? Que por su apoyo también en la recepción y el registro de las preguntas. Y obviamente también agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar sus preguntas, ¿no? Y también obviamente a todas las personas que están participando de este taller participativo a través de la plataforma Google Meet y también a través de la emisora radial Pulsar 100.5 FM. Bien, a ver, estamos verificando en la base de registro y ya no tenemos más preguntas. Bien, a ver. Bueno, no habiendo más preguntas sobre los temas que hemos tratado, vamos a pasar ahora a la tercera parte del taller participativo no presencial.
No sin antes nuevamente agradecer a todos los participantes por haber formulado sus consultas. Y también quiero agradecer al ingeniero Frank y al ingeniero Oscar, ¿no? Por las respuestas brindadas, ¿no? A cada una de estas consultas. Bien, antes de dar por concluido este taller participativo, vamos a pasar a dar lectura del acta de la realización del taller participativo. Para ello voy a invitar a la licenciada Kaylee Clarisa Silva Herrera, en calidad de secretaria de la mesa directiva, ¿no? Pueda dar lectura a esta acta del taller participativo no presencial. Una vez más, recalco a todos los participantes que esta acta no significa que en este taller participativo se haya realizado acuerdos entre los involucrados. Esta acta, ojo, solamente está dando fe de que este taller participativo se está realizando, ¿no? O se ha realizado, ¿no? Bien, dicho esto, le cedo la palabra a la licenciada Kaylee con la lectura del acta. Gracias, ingeniera Noela. Buenas tardes con todos. Acta del taller participativo no presencial correspondiente a la etapa durante la evaluación de la solicitud de clasificación del proyecto Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona El Arroyo del Distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, con Código Único de Inversiones número 2468019. El día jueves 26 de mayo de 2022, siendo las 10 horas, se reunieron a través de la plataforma virtual Google Meet la ingeniera Noela Santa Huertas Bojorques, quien preside la mesa directiva, y la licenciada Kaylee Clarisa Silva Herrera como secretaria de la mesa directiva en representación de la Dirección de Evaluación Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, así como el ingeniero Oscar Yeltsin Eulogio Rentera, en representación de la Municipalidad Provincial de Ambo, titular del proyecto Creación de Infraestructura de Defensa Ribereña en la zona del Arroyo del Distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, con Código Único de Inversiones número 2468019. En adelante, proyecto. Y el ingeniero Franklin Dionisio Montalvo, en representación de la consultora ambiental Ecoamazónica Perú SRL, encargada de la elaboración del EVAP del proyecto, con la finalidad de desarrollar el taller participativo no presencial correspondiente a la etapa durante la evaluación de la solicitud de clasificación del proyecto asignado con trámite ACLS 00072-2022, transmitido a través de la emisora Radio Pulsar 100.5 FM de la provincia de Ambo y la plataforma virtual de Google Meet, de conformidad con lo establecido en el literal B del artículo 11 y el tercer párrafo del artículo 17 del Reglamento de Participación Ciudadana para la evaluación, aprobación y seguimiento de instrumentos de gestión ambiental del sector agrario, aprobado por el Decreto Supremo número 018-2012-AG y el artículo 6 del Decreto Legislativo número 1500, que dispuso la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. A continuación se detalla el desarrollo del taller participativo no presencial. La presidenta invitó a incorporarse a la mesa directiva al contador público colegiado José Luis Soria Astete. Se inició el evento con la entonación del himno nacional del Perú. La representante del SENACE explicó el objetivo del taller participativo y presentó información sobre los alcances de la participación ciudadana. El representante de la Municipalidad Provincial de Ambo explicó sobre las características y componentes del proyecto que comprende a la evaluación ambiental preliminar, EVAP. El representante de la consultora ambiental Ecoamazónica Perú, SRL, expuso sobre la descripción a los aspectos del medio físico, biológico y social, identificación y evaluación de impactos ambientales, medidas de prevención, mitigación y o correctivas y la participación ciudadana del EVAP del proyecto. Se prosiguió con la ronda de preguntas, consultas y comentarios a través de las líneas telefónicas 928-98-5153. 9412-71002. Dirección electrónica participacionciudadana@senace.gob.pe.
y chat de la plataforma virtual Google Meet. Las consultas recibidas fueron organizadas en temáticas leídas por la autoridad ambiental para ser atendidas y respondidas por los representantes del titular. Consultor ambiental y el SENACE. Se registraron un total de 23 preguntas, las mismas que se adjuntan a la presente acta. Se deja constancia de la ejecución del taller participativo no presencial correspondiente a la etapa durante la evaluación del EVAP del proyecto. Cabe indicar que el desarrollo del presente taller ha sido registrado en un medio audiovisual, el cual formará parte del expediente correspondiente. Finalmente, se concluye el evento siendo las 12:36 del día jueves 26 de mayo de 2022 y en señal de conformidad firmamos la presente acta. Presidenta Noela Santa Huerta Bojorques, con DNI 413-68-21-8. Secretaria Keily Clarisa Silva Herrera, con DNI 426-58-17-7. Genera Noela, se ha concluido la lectura del acta del taller participativo no presencial. Muchas gracias, licenciada Kaylee. Bien, con la lectura del acta del taller participativo no presencial, corresponde ahora finalizar el presente taller participativo no presencial. Para ello, a nombre del SENACE, agradezco a todas las personas que han participado a través de la radio y también a través de la plataforma Google Meet. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes. ¿Sabes quiénes son los evaluadores del SENACE? Son profesionales que tienen la tarea de evaluar los impactos ambientales que pueden generar los proyectos de inversión más grandes del país, a fin de adoptar medidas que permitan mitigarlos o reducirlos en beneficio del entorno ambiental y social. Actualmente, el SENACE tiene la función de evaluar los proyectos de minería, electricidad, transporte e hidrocarburos. Poco a poco, hasta el 2020, y de acuerdo al cronograma de transferencias, el SENACE irá asumiendo otro tipo de proyectos. ¿Sabías que dichos evaluadores son profesionales que cuentan con una amplia experiencia en temas ambientales y sociales? Además, es importante comentarte que el SENACE ha aprobado normas internas que rigen la conducta de sus evaluadores durante la revisión de un estudio de impacto ambiental detallado. La principal es el protocolo para el trabajo de campo de evaluadores, que establece pautas que orientan las actividades en campo de los evaluadores, así como reglas específicas para la atención de quejas de la población, la alerta temprana de potenciales conflictos sociales y la coordinación con actores locales. La segunda es el Código de Ética del SENACE, que precisa los principios éticos, deberes, prohibiciones y compromiso de los evaluadores del SENACE durante el ejercicio de sus funciones. Ahora, los evaluadores del SENACE tienen a su cargo diversas tareas. Veamos cuáles son. Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, el equipo de evaluadores del SENACE se encarga de definir el tipo de estudio ambiental que le corresponde a un proyecto de inversión según su magnitud. Esto se conoce como la clasificación del proyecto de inversión. Y también de realizar una primera visita a la zona donde se desarrollará el proyecto para presentar el SENACE a la población. Esto se conoce como la avanzada social. Luego, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, los evaluadores se encargan de acompañar, orientar y dar recomendaciones al titular de un proyecto para la elaboración de la línea base ambiental y social, coordinar la realización de mecanismos de participación ciudadana, como talleres participativos u oficinas de información. Una vez que el estudio de impacto ambiental detallado es presentado al SENACE, los evaluadores se encargan de revisar los aspectos sociales y ambientales del documento con gran sentido de responsabilidad y profesionalismo, para asegurar la calidad ambiental de los proyectos de inversión. Como ves, los evaluadores del SENACE cuentan con amplia capacidad y conocimiento ambiental y social, que rigen su comportamiento con valores fundamentales como compromiso, imparcialidad, honestidad, objetividad y vocación de servicio. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país.